necesita. Pero con vos es algo aparte y ya no sé qué hacer. Te veo en todas partes, el infierno está lleno, la tentación de vernos. Vergüenza de un cobarde, mi cielo está que arde. Pero verdades de un farsante no valen tanto. Desde que me levanto dando pensé que te olvidaba, ya ni me aguanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a iniciar el... Voy a jugar un poquito al Nuclear Throne. Y después me voy a poner a jugar puro juego retro. Puro retro. Y hice unos overlays. Hice varios overlays bacanes. Le voy a mandar un video al... ¿Qué pasa, Marquito? Calla, Marcos, culeo, ¿no? ¿Qué hice? Estuve como 3 horas haciendo esto. Por eso no, iba a prender como a las 6 prendí. Pero me quedé pegado haciendo esto, calla. ¿Cómo que? Voy a mandar un video a la Alexi. De esta weá, ¿eh? Oye, calla lo que hice. Le voy a grabar un video. Mira, culeo. ¿Cómo que ahí? Está gana, ¿no? Ya, y voy a iniciar. Hoy no voy a jugar juegos de Play, ¿sí? Porque ayer estuve streameando como 6 horas y me entraron unas ganas culiadas de jugar al Chrono Trigger, weón. Está de pana esa vez, ¿sí o no? Lo puse. Entraron unas ganas culias de jugar al Chrono Trigger, así que ese lo voy a poner ahora. Qué weá, porque no inicia este juego, weón. Espérate, se me huyó, weón. Qué chucha. Oh, weón, se me bugueó el juego, culiado, weón. ¿Qué mierda? ¿Qué suce? ¿Suena esa weón o no? ¿Oye? ¿Te falta apoyo nomás, weón? ¿Qué pasa? Sí, pero esa weón se da con el tiempo. Y si no se da, bueno, queda para la anécdota. Oye, weón, se me... No, no encuentro el OBS. Acá está. Ah, espérate. Ahí está, buena, con chido. Ya. Oye, la weón rara. ¿Cómo se escucha esto? Vamos a ponerle y vamos a ponerle a la captura de juego. Es un Black Town. Si te prende la wea así. Ahí estamos. Jejeje. ¿Y por qué no lo? Eso, po. Logré hacer eso. Me gustó caleta como me quedó. Aunque había hecho primero con un juego, sí, po. Con un... O sea, con un fuego, no juego, con un fueguito. Un fueguito lo había hecho primero. Así como una transición de fuego. Pero era una descargada por YouTube que quedó un poco como la wea, así que. Así que bueno. Qué chus. Oh, chido, bueno. Steam. Así que eso. Hoy voy a jugar un poquito al Nuclear Throne. Y después voy a jugar juegos retro, corte, como los que estaba jugando ayer. Y tengo muchas ganas de jugar al... ¿Por qué me sale así esto? Cualquier ganas de jugar al... Aquí está. Al Chrono Trigger, que ese juego siempre lo he querido jugar. Y me lo conseguí traducido al español. ¿Qué chucha esta hueá, culeo? ¿Por qué no...? Ahí estamos, ya 2.5 canciones para Juan. ¿Cómo a dónde sale eso? ¿Por qué, Leo? No se ve el chat, ahí sí. ¿Cómo que 2.5 canciones? ¿Dónde dice? ¡Ah! Ah, sí, pero esos son los me gusta, por culo. Esos son los me gusta, no son el total de esta playlist. Que aquí hay 4.122 canciones.
Con eso sí que caí loco. Es que la idea que tenía con con las canciones que me gusta era de darle like a todas las que tengo en esa playlist, porque esa es mi playlist principal realmente. Ya, hacer aquí esto. No, y vamos. Ya voy a jugar unas dos o tres partidas de esta weá nomás y después me pongo a jugar un juego corte retro. Ya dime, Marquito. Ya quería el primer viewer, dime cuál de estos bastardos elijo. No te voy a decir qué hace cada uno, vos mismo lo vais a descubrir. Vamos a elegir al pescado, el cristal, el ojos, el derretido, el planta, el triángulo, el esteroide, el robot, el pollo o el horror. A ver cuál elegí. Voy a ver cómo se escucha. Se escucha bien, parece. A ver. Sí. Chucha, me mutié. Ya. Pescado verde. Vamos a jugar con el pescado entonces. Vamos a jugar con el fish. Y este le tengo una metraca. Ya, vamos. Pongámosle. Espérate, me voy a poner el micrófono enfrente de la cara. Lo voy a poner en la cara. ¡Oh, va a estar duro! Ya, vamos. ¿Suena fuerte o no? Creo que suena fuertito. Sí, ya. Tengo una palanca, listo. Mata este conchetumane. Espérate. Le bajé mucho la música aún. Ya. Chúpalo. Se la devuelvo, chúpalo. Listo. Aquí sale uno de estos. Y. Oh, no subí de nivel que baja. Ya. Nivel 2. Este. Muérete. 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 Vamos. Este lo juego culiao, lo llevo jugando como en el 2019, 2018, una algo así, y nunca me lo pasaba, weón. Siempre me muero. Siempre llego como al nivel 7, una wea así, máximo es lo que he llegado, y de ahí me muero, culiao. Y el 7 el último, po. Una sola vez nomás creo que llegué al trono nuclear, que es como el final boss. Y me morí, y nunca lo pude pasar, culiao. ¡Chucha! Ah, mira, la habilidad que tiene este weón es que gira, rueda. El weón se puede tirar así para adelante. Todos los personajes tienen una habilidad secundaria, o sea, la habilidad especial, y el de este es esto, que hace así. Ya está, esta canción me la banean. Esta también. No tengo puesta el música aún. Música blanca, lo voy a poner ahí. Ya. Ya, este sí. Ahí está el culo. Primer jefe. Chúpalo. Muérete, 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 chúpalo. Me morí, weón. No. Ya, esa es la primera partida. Voy a elegir otro culiao. A ver. Vamos. Ah, voy a jugar el nivel diario. A ver. Este es mi personaje favorito, el cristal. ¿Por qué no lo tengo con skin el culiao? Espérate, no. Ah, porque es el nivel diario, no el nivel normal. Y hay que hacer ciertas weas especiales para desbloquearle la skin a los personajes que tienen una skin B. Por ejemplo, la skin B de este weón es como es un cristal más cuadrado y dorado, amarillo. En delante me senté encima del audífono, weón. Y me eché uno. Pero no me lo eché, sí, no lo rompí. O sea, no dejó de. Lo rompí. Se salió de la conexión, pues, culo. Pero sí funciona porque no se echó la parte no se echó la parte del cable, pues, culo. Simplemente se desconectó así como del total. Así que por lo menos lo tuve que pegar con masking tape. Y listo. Bueno, lo maté al culio. ¿Qué hay acá? ¡Qué rica! Me falta un hueón más.
A2. Listo. Chúpenla. Vamos. Next level. ¿Qué me salió? Ya esta me sirve. Y este es el nivel intermedio. Estas son las alcantarillas y hay una hueá especial que si hay una alcantarilla por ahí. O sea, una tapa de alcantarilla que si uno la hace explotar, te desbloquea. Se desbloquea un, así como una zona especial, que es una referencia a las tortugas ninja, porque es un lugar con puro, son cuatro tortugas. Me morí, conchino. Qué malo que soy. Ya, otra partida, voy a jugarla con, a ver, dime con cuál juego ahora. Son cuatro tortugas y una rata, weón. Por audífono yo no tenía la culpa. No, weón, no tenía ninguna culpa, culiao. Yo no sé qué weá me paré a hacer, fue a buscar mis lentes. Y me tropecé con un... Y dejé el audífono encima del asiento. Y me tropecé con... Con un cable, culiao. Con un cable. Y me senté encima y dije, oh, me estáis weando. Y lo rompí por la chucha. Ya, voy a elegir al... A este. Creo que con este fue el máximo que he llegado una vez. La habilidad, la pasiva de este weón, o sea, la habilidad especial es que el culiado puede llevar dos armas a la vez. Así que está más o menos chetado. Lo malo que tiene es que no tiene buena puntería el culiado, así que... Por lo menos tengo esta crossbow. Que lo que... ¿Por qué aparece aquí, weón? Que lo bueno que tiene es que... Qué raro, ¿por qué aparece aquí, culiao? Aparecía el tiro en el nivel 3, weón. Por 13 dual, sí, weón. Una wea enferma. De repente agarro una pop gun, que es una wea como muy loca, que tira como 300 balas por microsegundo, culio. Con eso lo hago cagar. Lo malo es que no tengo munición infinita, así que ya, comieron. Chúpala. Vos también, dijo la perra. ¿Quién más? Ya, eso era todo. Vamos. Tengo una ballesta y una escopeta. Aquí corte. Muérete. Aquí. Este, mira. Este culeo. Chúbalo. Ese weón también. Chúbalo. Vos. ¡No! ¡Uy! Casi me muero. ¿Qué hay aquí? A una pistola de disco. Chúpala. Buena. Uy, casi me exploto. Casi me autoinmolo, compadre. No me quedan más balas, weón. Uy, chúpala. Estoy a puro... ¿Y este culeo? Está muerto. Estoy a pura ballesta, culeo. ¡Conchetumare! Puta, yo lo vi la lengua, el culeo. Ya, vamos a ir así nomás porque no tengo más balas, culiao. Ahora viene el boss. ¡Ay, hijo de la perra! ¡Aléjate! ¡Aléjate vos también! Conche tu madre. Conche tu madre. Bueno, una escopeta. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chetumare! ¡Oh! Ya. Me voy a llevar mi... Vamos. Una wea enferma. Vamos. Ayer me quedé... ¿Sabes qué, weón? Ayer hice una de las peores weas que eso. Para mi salud.
que fue que me quedé despierto como hasta la... Me morí, conchetumadre. Ya última partida. Me quedé despierto hasta la... Hasta las 8, culiado, pues, bueno. Fue tanta la wea que cuando me desperté, o sea, cuando ya me iba a dormir, el computador ya había desactivado la luz nocturna. Po. ¿Y por qué? Porque me puse a hacer overlays para el stream. Es que me inspiré, weón. Bueno. Además que estaba viendo... Vi el último capítulo de la temporada 6 de Game of Thrones. Y me motivé viendo esa weá. Y después me puse a escuchar... el soundtrack de la temporada 5... No, 4 y 5. Y traté de hacer todos los overlays culiados que pudiera, weón. Bueno. ¿Es normal para mí que quedarme hasta las 8? Sí, weón. Hay que arreglar esa weá, hermano. No es sano, culiado. Eso es lo malo. Mira. Chúbalo. Chúbalo. No es sano, weón. ¿Qué hay aquí? Vamos. Voy a aceptar este porque me lo van a mutear. Bueno. Necesito un mix de puro... Puro trap y weas chilena que no... Que sé que no me van a mutear, culo. O sea, por lo menos... Ah, no, mentira. Si pongo una wea de la loyalty, me la mutean. Porque subí la wea de la loyalty ayer. Y... No, conchetumare, ¿qué? ¡Oh! ¡Reviví! Estaba a punto de morirme, conchetumare. Anoche, hermano, me quedé tieso dormido al toque, desperté a las 2 y media de la tarde. Yo hoy me desperté a las 4, culiao. Yo desperté a las 4 y dije, oh, ¿cómo voy a despertar hasta ahora? Perdí cualquier hora del día, weón. Me dio la media paja. Pero mi mamá me levantó el ánimo porque me dijo que tiempo descansado es tiempo ganado, así que bacán. Uy, hijo de la perra. ¡Mierda! ¡Ay! Me morí. Era la weá. Ya. Vamos a iniciar algún juego retro, compañero. Ahí está. Ya. Me gusta, son pura música chilena, hermano. Si quería con la playlist, la caché y toda. Ya, yo tanto reggaetón si no escucho, weón. O sea, de que escucho, escucho. Pero le pongo más trap y weón así. Pero no sé. No trap tipo marciano, que culiao. Soy bien mañoso igual para mi gusto, culiao. No te voy a mentir. Ya, vamos a iniciar. ¿Sabes qué vamos a iniciar, culia? Vamos a iniciar, empezar el... A ver, ¿qué podemos jugar? Metroid. Espérate. Voy a ver mi carpeta. Reggaeton y tal. Viola. Ya, pues bueno. Ya, mira. Tenemos para jugar... Seguir. Puedo empezar un juego nuevo de Super Nintendo. Que es el que tengo cualquier ganas de jugar. Que se llama Chrono Trigger. Y es corte RPG. Y puedo empezar, o sea, puedo seguir el Metroid Zero Mission, que es el que estaba jugando ayer. Ya que usted, el viewer, póngale. Me gusta, usted me dice, me gusta el trap chileno, bueno, y algunos que otros son trap en inglés. Yo, a mí me gusta el trap chileno, pero llega un punto que me aburre. Pero me aburre más el trap argentino. Pero no así de, oh, la wea mala, es como de repente escucho tanto que la wea me satura y cambio. Y yo creo que escucho más trap gringo. Más trap gringo. Y ahora último he escuchado más trap chileno, mi weá, pero nunca tanto. A ver. Ya, ¿qué weá jugamos? ¿Qué weá juego, Marquito? ¿Qué weá juego? ¿El Metroid Zero Mission, que es el que estaba jugando ayer? ¿O al el juego nuevo de Super Nintendo? El Chrono Trigger. No sé, no me gusta la música en español de otros países. A veces es nomás algo de España. A mí la música en español igual escucho harto, pero... Pero lo que más escucho es música en inglés, bueno, mucha música en inglés. Su Mario Bros. No tengo el Mario, güey. Ah, no, sí tengo el Mario, pero es otro juego. No quiero jugar ese ahora. Se llama el Mario Luigi Superstar Saga. Pero no tengo ganas de jugar ese. El de Nintendo para cachar. Ya, listo. Listo, compañero, listo. Vamos a iniciarlo. A ver.
Ah, no, pero lo primero que te voy a mostrar para poner contexto, te voy a mostrar la intro, culiao, de este juego. Porque es muy buena la intro, bueno. Pero no la intro del original, porque resulta que este juego después lo relanzaron, así como que lo remakearon o lo portearon para el Nintendo DS. Y le agregaron una intro animada tipo anime. Y lo que llama al tiro la atención de esa weá es que. Escena, juego, capturado B, ventana. Es que el diseño de personajes es del Akira Toriyama. ¿Sabéis quién es Akira Toriyama? El culiao que hizo Dragon Ball. Así que vamos a ver esta weá. Vamos a ver esto y le ponemos al juego. Esta es la intro del Chrono Trigger. Ah, no suena. Espérate. Qué chucha. ¿Por qué no se ve la weá? Ah, chuy, bueno, que la weá pesa. Ahí se le pongo captura de juego. Captura de juego. Captura de juego. Intro Chrono Trigger. Ahí está. Ya. Va a quedar loco. O sea, yo quedé loco la primera vez que lo vi. Ya, esta es, cacha. Esto es el primer stream y primer capítulo de nueva campaña. Que sería Chrono Trigger de Super Nintendo. Cacha, me voy a mutear para que apreciemos esta weá y me voy a mutear solo para hablar. O sea, desmutear solo para hablar. Ese es Chrono, pero después lo puedo cambiar el nombre. Le voy a poner propio. Cacha, vos, culeo. Oh, verdad. Vale, Marquito. Taca, la intro culiao, ¿no? Esa loca se parece a la Vilma, weón. Caleta, no, a la Bulma. Se parece caleta a la Bulma, weón. Y es como las mismas vibras de la Bulma. No, la wea loca, juego. O sea, intro culiao buena, por mano. ¿Qué? ¿Cómo culiao? Juego culiao bueno. ¿Ah? Juego culiao bueno. Y ahí. Ahí está, mira. Mira eso también lo hice ayer, weón. Bueno. Ah, voy a conectar. Ese es el. Ah, te lo encontré. Se ve bueno, ¿sí o no?
Ahora, ¿por qué quería que esperar más, un poquito más gente? O sea, tú. He tenido otras etapas de mi vida como streamer, con que han habido más gente en el momento, pero bueno, las cosas pasan. ¿Por qué quería que hubiera más gente? Porque estos son de los tipos de RPG que se le pueden elegir los nombres a los personajes, ¿cachai? Así que, no sé, pues, para ponerle mi nombre al protagonista, obviamente. Mira, que el nombre que elija algún culiao, o si le pongo el nombre a algún weón que está aquí, ¿no? ¿Cachai? Era la idea. Ya. Vamos a ponerle. Y esta es la intro del Pepe Larga. No sé si alcanza una cita larga, pero estaría bacán. Esta es la intro de la versión de Super NES. Me la voy a saltar, sí, porque también es larguita como la otra, weón. Si me permite, así, pues. Conche tu madre. A ver, espérate. Tengo que ponerle. Tu madre, ¿cómo me salto esta weá? Jeje. Pausa. Para iniciarlo de nuevo porque se me bugueó. Es el único problemita de estas weas que son buenas para buguearme. ¿Qué PC tienes? Tengo una nave. No, puta, no sé qué weá tiene la weá, Julio. No te voy a mentir si te digo. Si te digo qué hueá tiene, te voy a mentir porque no sé. Ahí está. Ya. Yeah. Y esta es una. Ah, mira. Este es el modo lucha. Le voy a poner el. Chucha, le voy a bajar el volumen porque suena demasiado fuerte. ¿Cuánta RAM tiene? Ah, a ver, espérate, te digo el tiro. Le voy a bajar el volumen a esta hueá porque me va a sonar muy fuerte. Voy a seguir de aquí. ¿Puedes verlo en ajuste? Sí, te digo el tiro. Equipo. Este equipo de propiedades. Tiene 16, si no me equivoco. Si la guay igual es buena, culo. Tiene 16 de RAM. El procesador Intel Core i5. i5 9400F CPU. 16 de RAM. Ah, eso es todo lo interesante, ¿no? Y Nvidia. Podría jugarte algo bueno. Sí, igual sí. Ah, pero este juego es bueno. Igual es bueno. No, sí tengo caleta de juego en el Epic, pero es que los veo y en el Steam y los veo y digo, oh, qué paja, man. Como que no me llaman la atención. Si ese es el problema, tengo igual hartos juegos buenos, pero no me da tanto la weá. ¿Cómo le pongo? A ver. No le voy a poner crona a este culo, este soy yo, weón. A ver, pongámosle. Sí. Bro. ¿Cae en eso nomás? ¿Y cómo lo pongo? Bro P. La wea mala, pues culio. ¿Cómo le pongo este culio? Si soy yo. No puedo poner bro P. Sí, o sea, el computador culiao igual es bueno, y me apaña para harto. Pero no juego tanto juego tan enfermo, ni le instalo tanta cosa porque. Bopet. No, el de la verga. No instalo tanta cosa porque este más que nada es el computador que uso para trabajar, porque sí. Para hacer wea enferma, es la idea, para hacer cosas, proyectos gráficos y cosas así. ¿Qué nombre le voy a poner, culeo? No le puedo poner pene. No, pues me van a mover. Me van a banear. Vagina. No. No, pues culeo aquí.
Alex. No, ¿quién chucha es Alex? Ah, ¿le puedo poner bici? Porque sí. A ver. Vicente. Debía haber pensado en un nombre antes de ponerme a terminar esta weá, ¿no? Brepet con una P. A ver. Sí, pues con una P. Es que llega hasta la E, weón. Brope. Ya le voy a poner Brope, weón, si igual suena chistoso. Póngale, Brope. Yo soy Brope. Hoy es día de stream de puro juego retro, conchito. Dale, bro. Pues lo hubiera puesto Ah, conchito, se me fue la idea. Con B larga, bueno, ya estamos chistosos así. Brope. Brope. Buenos días, brope. Ah, creo que está mi mamá. Vamos, dormilón de antes, tío. Oh, che, tu madre. Puta, todos los juegos culeros de RPG empiezan así, weón. Ayer el Mega Man Battle Network empezó así también. ¿Qué sonido más bonito que hace la campana del DN? Ándate a la chucha. Ahí se gato. Estabas tan nervioso con la fiesta del milenio que no has dormido bien, ¿verdad? Creo que te portes bien, ¿vale, profe? Ok. Vale, profe. Venga, muévete ya. Chao, ya me late. Ese gato. A ver. ¿Se puede correr? Ah, ya, con la B, vamos. ¿Pero por qué las vocecitas? Para meterle más. ¿Cómo mi mamá va a hablar igual que yo, pues Marco? Hay que ponerle teatro a la huevo, ¿cachai? El culeo que cierra las cortinas de no. ¿No puedo leer esto? No, ya vamos para abajo. Esos sí son demasiados personajes. Hay varios que van a hablar igual, creo. Por fin, ah, esa inventora amiga tuya. Ya sabes, vaya, he olvidado su nombre. Oh, Luca. Esta guana, ¿cómo la pongo? Ya, primer. Tiene cara de Bulma. Bulma. Roll, roll, ya, perdón. Sí, pues rolea la wea, igual. Yo le pondría a Bulma, culeo. Porque igual a la Bulma, culeo. La wea Mickey Mouse. Mira, viste, cabe justo. Bulma. A ver si le pongo Bulma, pero con verde corta. ¿Cómo la pongo? O Mini. Hablando de Mickey Mouse. No, le voy a poner Bulma. Bulma con B corta. Porque es igual a la Bulma, hermano. Es igual. Vamos. Eso, Bulma. No olvides que te han invitado a ver su invento. Vete ya y vuelve a la hora de comer. Ok, ya te gato con tu va. Bueno. Ah, casi se me pasa. Aquí tiene tu paga. Pase otra vez. Riga. Recibió 200 gramos. Bulba. Oh, le hubiera puesto Bulba. Concha de tu madre. Está bueno ese nombre. Oh, y si reseteo y le pongo Bulba. Está bueno ese nombre, culo. Le hubiera puesto Bulba. Igual sí. Bulba. ¿Qué pasa, Bulba? Seguir. Seguir, le voy a poner Bulba, culo. Está bueno ese nombre. Ya. Por lo menos ya sé cómo me voy a poner. Me voy a poner Brope. Para el chiste. Y a esta buena le voy a poner Bulba. ¿Dónde era? Ya, vamos. Brope y Bulba. Puta, le puse el que no era, puta, ya resetear de nuevo, la sucia. Apreté la agua que no era. ¿Te atacan? No, voy con lento. Oye, recién caché que te había baneado una palabra al chat, cuidado, Milf, digo Milk.
Milf, no, porque es una cara chica, por enfermo. A ver. O sea, igual que chistoso Milf, pero esta loca se parece mucho más a la Bulma, por mano. Hay otra loca que también se parece, que es como corte de Dragon Ball, que es la rubia. Bueno, a esa la pondría a poner Milf, pero no tiene mucha cara de Milf. Además, una cara chica y Milf es para los mayores, por enfermo. Maldito trastornado mental. Esta es la fiesta de no sé qué, weón, weón. Se parece a la vieja que se murió en la wea de la casa de un club. Se parece a la vieja que se murió con Puede ser. ¡Brope! ¡Brope! ¡Buenos días, brope! Oh, de verdad, suena como Mickey Mouse esa wea. A ver, ¿no puedo hacer una voz más de mujer? No, weón. No puedo. Ni cagando le haga un personaje toda una voz. Sigo hablando así. Tampoco soy tan enfermo. Vamos, dormirlo, levántate. ¿Qué sonido más bonito que hace la campana del nene? Igual me salto toda esta guay, si total ya la vivo. Estaba tan nervioso en la fiesta del milenio que nada has podido ni dormir, ¿verdad? Quiero que te portes bien, ¿vale, profe? Ok. Árate. Váyase, quiero plata. Venga, muévete ya. Ok. ¿Qué tal el overlay, eh? El overlay es las dos weas que puse a los lados. Qué bacano, ¿no? Sí, está bueno, sí, po. Y lo puse justo para que el chat aparezca en la izquierda. Lo malo es que con los de Game Boy Advance no van a salir en la izquierda, van a salir en la pantalla porque es demasiado delgado. Por fin, ah, esa inventora amiga tuya, ya sabes, vaya, he olvidado su nombre, Bulba. Bulba. Nombre God. Eso, Bulba, no olvides que te has inventado, a ver. A ver si invento. Vete ya y vuelve a la hora de comer. Ok, pero dame plata. Ah, casi se me pasa. Aquí tienes tu pago. Pásatelo bien. Ha recibido 200 gramos. Rica. El gato. Ya. Nos fuimos. Esa es la mía City. Y esto es Posada Truce. A ver. Chucha. Puta, me fui, weón. ¿Qué hay aquí? Ah, no sé si son 10. No, ni ahí. No, mucho. Ya nos veremos. ¿Vienes de la feria? No, todavía no voy. Pues entonces ve, tendrás que esperar 1000 años para ver otra fiesta del milenio. Ah, es como. Recién caché que son la fiesta del milenio porque han pasado 1000 años, weón. Entra, toma ese tiento de hombre y prefiero servirte antes que ir a la feria. ¿Y por qué, weón? Vas a comprar. ¿Qué vende? Gracias, te tocaré algo. Puta, le compré una canción, ¿o no? A ver. Ya, adiós. Está piola, está buena la canción. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo pasar para allá? Taquilla, oh. Sondeje a porre. ¿Qué guay porre? No, gracias. Todavía no. A ver si aparece un remolino en el mar por aquí cerca. Creo que usará. Ya está. Elena, si David volviera, no le pediría nada más. ¿Quién es David, culeo? Tienda, aquí puedo comprar cosas. Vivienda, ¿qué hay acá? Está entero apartado. Casa de vulva. Ah, aquí vive la vulva. Está vacío. Después, eso sí, este juego tiene algo especial que. Bosque guardia. Que. Hay un montón de personajes secundarios que se pueden unir al equipo. Pero para que se unan al equipo. Hay que hacer ciertas weas especiales, así que después voy a abrirme una guía para ver cómo añadirlo a mi equipo, culo. Y usted, bienvenido a la Feria del Milenio. Eran viejos ese momento. Y está. Oye, qué culpa su padre, han construido un nuevo invento. Espero que no explote como los otros. Cha. La mala. Esta es la plaza de Lene. Dicen que quien oiga sonar la campana de Lene tiene una. Ok, chulo. Y este. A ver qué.
Defensa 10 y esto creo que es como la corneta comparado con lo que tengo, creo. No, después voy a comprar eso. A ver, espérate. Pa, 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 pa. Retorna, sanar, revivir, resucita en compañía. Vale 200 o... Oh. Ya. Y este brother compra algo de Melchor, el espadachín. A ver, ¿quién es este brother? Espada de hierro, espada dura. Oh, ven, vale 4000. Ven al continente del este, ven a visitarme cuando quieras. Ok, ya está. Creo que este tío paga mucho dinero por amuletos, armas colgantes y otras rarezas. ¿Y este? La carrera ha empezado ya. Ah, este es una carrera para apostar. A ver cuál gana. A ver, vamos a ver si puedo ganar. A ver, yo le he puesto al one verde, acaba de ganar. Igual le pone. El ganador es Moquillo Verde. A ese le voy a apostar. Quiero apostar, sí, le voy a apostar al Moquillo Verde. Ojalá que gane, weón. Si pierde el culeo malo. Ojalá Tom podría atacar más. A ver. Dale, Moquillo, 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 culeo. Ahí va. Remonta, 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 remonta. Hermano, qué weá. Remonta, culeo, se acaba de ganar. Puta, el conche de madre me hizo perder plata. Mira, weón, llegó este weón primero. Weón malo. Y este culeo viene atrás. Y le va a ganar el gato. Le ganó el gato. Mira, weón malo. Puta la weá, me hizo perder plata. Ojalatón. Sí, a ver, vamos a apostar al... Mira, le voy a ir al Martini Fizz, que es el weón que llegó último. Apuesto que ahora el culeo llega primero. A ver. Vamos. Dale. Dale, 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 dale. Dale. Oye, el weón de azul entero, malo. ¿Por qué le aporté a ese culeo? Ah, enche tu madre. Le aporté un weón entero malo. Mira, ganó el gato. Váyanse a la chucha, no pierdo más plata. ¿Y esto? Esta es la rebanada tienda de los horrores. Gasta tus 0 puntos de oro aquí. Máxima discreción. A ver. No tengo puntos de oro. ¿Qué es esto? Bienvenido al hogar de Pepe Carroya. El espectáculo va a empezar. A ver. ¿Cuántos puntos de oro vais a pagar? 10 puntos, 0... Ah, ¿10? No tienes tantos puntos. Entonces... Ah, no va a hacer nada. Lo malo es que después no sé si puedo volver a este lugar, culiao, porque sé que después hay un... después me voy de acá. Presiona el botón A delante de la campana. Mira la distancia y vuelvo a pulsar el botón A. A ver. Esta gente no habla porque está concentrada en la carrera. Ah, ya. Casi. Casi. Un poco más. Casi. Ahí está. Oh, un poco más atrás. No, me pasé. Buena, consumidor, la hice. Impresionante, te pondré un punto en la tarjeta. Ah, vale. Uno. Póneme más, pues, bueno. Puta. Buena. Te pondré. Ya tengo 2 puntos de oro. ¿Y esta qué hace? Este reino ha luchado mucho. Por ejemplo, en la guerra contra Magus de hace 400 años. Menos mal que ahora vivimos en paz. ¿Y quién es Magus? ¿Qué se celebra? Pues que ganamos una guerra contra un mago de cientos de años. Ah, esa weá celebra. ¿Y cómo van a celebrar eso si es la del milenio? Y esta no me va a acercar a esa weá porque. Es más loca la weá. Ya. ¿Dónde está mi gato? Esto es un concurso de beber soda pulsada. Ya. Esta la hago. ¿Preparado? Sí. ¡Dale! ¡Ah! Solo 6 latas, cha. Me hice cagar, pues, weón. Más y más se me bugueó el control por la chucha. Ah. Input. Configuración de Detect Impact. Ah,
Ahí está. Bueno. Vamos de nuevo. Sí, un concurso, pulsa. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Dale, dale, Julio. ¡Oh, weón! Casi la hago. No me acuerdo la contra del Twitch. ¿Por qué, weón? ¿Qué quería hacer? Ya, vamos. Prepara. Ya, dale. Dale, con chutuare. Me falta uno más, uno. ¡Puta la weá de nuevo! Si hago 8, weón. Dale. Puta, de nuevo, ¿no la hice? Ojo, me está doliendo la mano ya, weón. Dale. Dale, buen chuto, Mario. Ándate a la chucha, no juego más. ¿Qué hay acá? Ah, mira. Bueno, te usa los botones X, L y R para balear. Qué bueno. No me puedo mover, weón. Ya basta, no quiero ver el arma. ¿Hasta cuándo va a irlo, culio? Hoy me dolió la mano, weón. Ahí está. A presionar el botón B y correr por ahí, acaba de reventado, pero este baile me ha venido bien. Ritmo jurásico. Un baile prehistórico, qué bien. Y este es la cara chica que hice. Toma ya, el abuelo me ha dado dinero. Ah, oh, dámelo a mí. A ver, ¿se puede ir para acá atrás? No. Me quedo doliendo la mano, pues, weón. Con la weá de la. Tomar soda. No es ni cerveza. Ya. Voy a buscarle el gato a esta weona. ¿O no? No. Oye, la feria, ¿sabes lo último chisme? No. A ver, cuéntame. Entre nosotros, el rey está muy preocupado por esa hija tan peleona que tiene. Aunque fuera solo una vez, me gustaría ver en persona cómo es. Me están dando los últimos retoques. Venid dentro de un rato, ¿vale? Ok, ahora sí. ¿Qué me estás haciendo, Marquito? ¿Dónde está? Tienes 2 puntos de oro. ¿Quieres cambiar 10 puntos de oro por 50 de oro? No. Oh. Ay, qué daño. Lo siento mucho, ¿estás bien? Oh, mi colgante. Oh, no, aquí lo he perdido. Está acá, señora. Tome. Gracias a Dios, mi colgante. Tiene un gran valor sentimental. ¿Me devuelves, por favor? Sí. He venido a ver la feria. Vives aquí, ¿verdad? Es que estoy un poco perdida. ¿Importaría si damos una vuelta por aquí juntos? Es que... Oh, venga, no conozco a nadie más, porfa. Bueno. Eres todo un caballero. Ok. Ah, por cierto, me llamo... Ya, esta loca le tengo que poner un nombre. ¿Qué nombre le pongo a la culo? Marle se llama. ¿Qué nombre le pongo? A ver, Marle en vez de Marle, yo voy a ver Marte. Marte. Bro, qué bonito nombre, encantado con eso. Vamos y ya, muete. Nancy, puta madre. Te demoraste mucho. Igual tenía cara de Nancy. O no sé, no, ni tanto. Nancy es como de vieja, bro. Le puse Marte por mi polola. No, no quiero, no quiero, no quiero. Ahí está el gato, culio. ¿Y esto qué es? Sabe a pollo. Puta, me lo comí. Jeje, eres un poco cerdito. O sea, ¿cómo esa weá?
No puedo hablar, me voy a poner a comer ahora mismo. Chucha. No voy, que le comí la wea. Si sigue, podría luchar contra el robot de entrenamiento de Bulba. Recibirá puntos de dos si ganas. ¿Dónde está el gato? Ah, oh, se me fue. Espérate. Tengo este gato, se lo voy a llevar a la cara, chica. ¿Cómo se lo llevo? No puedo hablar, me voy a poner a comer. Sale por viejo, culo. El gato sí o sí se pone vivo, weón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue! Ya. Venga para acá. Venga para acá, mijito. Para acá, vamos. Y se lo devuelvo a la niña. ¿Dónde está mi gato? Aquí está. Has encontrado a mi gato, gracias. De repente como que le cambié la vara buena, ¿eh? Eres maravilloso, bro, gracias. Y ahí está. Has encontrado a mi gato, gracias. Ah, eso ya lo leí. Sí, ya lo leí, vamos. Voy a pelear contra ese culeo que está allá. A ver, para pa ganarle. A ver si me da puntos de oro. Me llamo gato, pero lucho como un toro. Y si me ganas te daré 15 puntos de oro. Ay, re mal culeo, ¿no? Vamos. Ya. A ver. Dale. Saca caleta vida, sí, parece. ¿Qué tenía? Tengo ninguna. Demasiado lejos para contraatacar. Buena. ¡Ah, ganado! ¡Qué rica! ¿Cuánto me dio? Tú ganas, yo pierdo. Toma los 15 puntos. 15 puntos de oro. Caleta, buena. Vale, papito. Ya. A ver. Voy a ver mi equipaje. Ítem. Tengo una espada de madera. Voy a comprar unas cosas de... para ponerme más fuerte. Para chetarme un poquito desde ahora. A ver. La espada de chin, claro. A ver, ¿qué tiene este brother? Espada de hierro por 3.350. Se la compró. Listo, espada dura. Y le vendo... chucha, no. Esta espada dura vale 4.000. ¿Me sube 7? Sí. Vivo en el... ok. Por cierto, ¿podría decirle a esa chica si me vende el colgante? No. Ítem. Colgarle... colgante, espada de hierro. Listo. Y aquí no tengo nada para eso. ¿Ah, es español o qué? Ah, nada. Ya está. Vamos. ¿Quién más vendía cosas? Esta. Kim Karate y Cap Bronze. Ya, le voy a comprar... esto. Casco de bronce. Elemento de Bulba está listo. Podéis verlo en el norte de la plaza. Ya. Me voy a chetar con esto, el casco de bronce. Tengo 21, qué rica. ¿Y quién me cambiaba lo oro? A ver, ya, esta no. Había una que me cambiaba. Sí. Esta creo, ¿no? No, esta no. Este reino, no, este no. Había alguien que me cambiaba los puntos de oro por oro de verdad. Esta. Esta es la renovada tienda. No, está bueno. Estaba arriba entonces. Esto, ¿quieres cambiar 10 puntos de oro por 50G? Sí. Gracias. Ya, buena. ¿Cuánto tengo en total?
¿Cuántas veces tendría que pelear para comprarme la guada de 4000? ¿Dónde está mi oro? Tengo 90 de oro. Oh, no. Ya vamos nomás. Voy a la guada de arriba. Vamos para arriba. Vamos. Quieto, quiero comprarme algunas chucherías. Ah. Ya quiero de esto, por supuesto, señorita. Ah, ok, ¿qué voy a comprar? Gracias por esperar. De nada. Oye, la feria, ¿sabes lo último chisme? No, no lo sé. Ah, pero cuéntamelo, pues buena. Entonces vete, cha. No, no lo sé, a ver. Entre nosotros el rey está. Ah, esto ya lo leí, pues, Julio. Tabán. Un paso adelante aquel que tenga el tiempo y el valor suficiente. Nuestro teleposte es el invento del siglo. Para usarlo, subid aquí. Y seréis teletransportados aquí. Es la hora maestra de mi bella hija Bulba. Mira. Ahí está la Bulba. Ya está. Los inventos de Bulba nunca van bien. O sea, los buenos mala leche. Mira que bajas, ya. Qué gafas. Con ellas ve hasta la parte de detrás de la luna. Con ellas. Ah, sí. Taban, ¿quieres probar, chico? Anda, eres tú, brope. Hola, viejo. Brope, ¿dónde has estado? Nadie quiere probar el teleposte. Parece divertido. Miraré mientras lo pruebas. Ok. Suba la tarima izquierda. Esta es la izquierda y aparecería en la derecha, ¿no? Vamos. Sistemas encendidos. Transfiriendo energía. Oh. Está loco el dron. Oh, es genial. Y bien, ¿qué tal? ¿Subes otra vez? ¡Qué caña! Yo quiero probar también. ¿Eh? ¡Eh, brope! ¿Dónde has conocido esta monada? ¡Espera, brope! ¡Volveré enseguida! Ok. Observen, dame ese caballero, como esta bella muchacha se atreve con la máquina. No te marches, ¿eh? Que vuelva enseguida. ¿Estás completamente segura? Aún estás a tiempo. ¡Claro! ¡Dale el botón! Se apagó la música, ¿eh? Atención todos, démosle un fuerte aplauso cuando reaparezca. Sistemas encendidos. Transfiriendo energía. ¿Qué ocurre? Mi colgante está. Oh, conchetumare, lleva. ¿Qué vos estás diciendo, Marquito? Oh, qué weá. ¿Bulba y la chica? Esto todo, señor. Todo fuera de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? La teletransportaron. Se fue del, como de la dimensión, culiado. Por la forma de desaparecer no parece culpa del teleporte. El campo se ha visto afectado por el colgante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me resulta familiar, quiero haberla visto antes. ¿Y a dónde? ¡Chucha! Lo agarré nomás. ¡Brope! ¿Vas a ir tú? ¡Qué buen chico eres! Sí, la voy a ir a buscar. Voy a ver qué pasa. Escucha, no sé a dónde te va a enviar esta máquina, pero no hay elección. ¿Y si se pierden los dos? Es la única esperanza. El colgante parece la clave. O sea que suba al teleporte y agárrate fuerte. Sistemas encendidos. Vamos. Transfiriendo energía. Máxima energía, Roger. Más energía. Entendido. Vamos. Conseguido. Te seguirá cuando descubra lo que ha fallado. Te seguirá cuando descubra. Ok, buena suerte, Europe. Oh. Yo también me fui en el espacio y tiempo. Alguna wea así rara. Cacha. Cacha la mea, hola. Cacha, cacha. Oh, chaco, guarda, cacha, que chucha. ¿A dónde llegué, Julián?
conche madre, dije que no comiera y weá del suelo. Ya soy. ¡Uy! ¡Qué weá! ¿Y estos bichos culeados? Tienen cabeza de pene, hoy tienen un cabeza de pene, así llaman azulete. Chúpala. Cabeza de pene. Uno. Lo hice cagar al cabeza de pene. Cabeza de pene 1. Cabeza de pene 2. A ver, técnica. Chúpalo también. Cabeza grande. Parecen a los Saibaman. Y vos también. Cabeza grande. Comiste. A mamar. Consigue 6 puntos de experiencia. Bueno, gracias. Consigue 3 puntos de tech. ¿Qué es el tech? Tecnología. Y 36 gramos. No sé si gramos porque se me olvida que las weas son G de gold, no de gram. No. ¿Qué wea se fue? ¿Qué, es? ¿Qué fue esa wea, culo? Oye, ande chucha estoy, po. Oh. Mira, los guanes lo andan dejando ahí en el suelo. Ya, uno menos. Chúpalo. Cabeza grande uno y este el segundo en Breveton. Ven para acá. Ven para acá con chutumare. Chúpalo. Vamos. Buena. 4 y 2. 24 de oro. Buena. Subí de nivel. Oh, aprendí un. Una habilidad. Se llama ciclón. ¿Y esta weá qué es? Consigues un minitónico. Buena, esa weá me sirve para curarme salud, creo. Y aquí. Consigues un guante de poder. A ver, me lo voy a poner. Paga madera, casco bronce, pañuelo, guante de poder. Buena, sí, me lo sube. Vamos. Calla, aquí los culiados están jugando. Vengan para acá, pues, conchita. Voy a atacar primero. A ver, voy a tirarle la técnica al culio. Ciclón. A ver qué fight. Oh, lo hice cagar, hermano. One shot. Yo, agua más bueno este juego. Consigo un minotónico también, qué rica. A ver, me voy por aquí. Oh. ¿Dónde salí? ¿Qué es esto? Desfiladero. Es la misma aldea de la que vengo, weón. ¿Cachai? Vivienda. Una fiesta al milenio aquí. ¿De qué hablas? Es el año 600 y gobierna el vigésimo rey de guardia. Ya, conche tu madre. Me vine al pasado, weón. Estábamos como en el año 1000. Me devolví 400. 400 años me devolví, hermano. Aquí en la pelea contra Magus. La weá que estaban diciendo de un brujo que fue hace 400 años. Lleva mucho tiempo en guerra. ¿Cuánto acabará? Oh. Ah, pero justo el año donde lo vencen. Bueno, por lo menos me puedo asegurar que es el año donde le ganan al Magus. Así que no voy a pasar tanto miedo. Tienda, ¿eh? ¿Qué andarán aquí? ¿Y usted? Oh, son caballeros. Va a luchar contra la armada de Magus. Perfecto, pero recuerda que parte con buenas armas y armaduras. Oh, voy a pelear contra la armada de Magus. Buenos días, ¿qué decía el señor? A ver qué onda este brother, espada de hierro, me subo de algo. Tengo 199 nomás, weón. Esto le sube a la Marte. Y este a mí, a los dos. Pero no tengo para comprar, weón. ¿Y para vender? Te vendo esto y te vendo esto. Bueno, 274. Casco de bronce. Ya, me falta un poquito más de plata para comprarme el kimono de karate. Vamos. Eso, pues, hermano. Nos volvimos 400 años en el pasado, weón. ¿Y esta? ¿Serán 10? No, ahora sí. No. ¿Y este? ¿Que dónde estás? ¿Eres tonto? Esto es el reino de guardia. Estamos en guerra contra la armada de Magus. ¿Lo sabías, no? Por supuesto. Entonces cierra el pico. Ya, dame la chala. ¿Y este, brother? Esta meta le tomando feria al milenio. ¿Qué? ¿Estás tonto? ¿Qué tontería? Este, qué alivio, han encontrado a la reina Lene paseando por las montañas. Que ven que esté ya en casa. ¿Quién es la reina Lene? ¿Oíste, weón? ¿Y este? Toma se llama. Tú también eres este extranjero, soy Toma, el explorador. Si me invitas te cuento una historia. ¿Qué me dices? Ya, a ver que nos cuenta la historia. Este weón no lo conocía yo. Cerveza, por favor. Póngame dos. Ay, a mí no. Ya. Gracias, eso era la reina Lene.
Desapareció mientras visitaba la Catedral del Oeste y... ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Que ya la han encontrado? Bien, no importa. O sea, esa weá creía que había visto algo misterioso en aquella catedral. ¿La catedral? ¿Y este qué dice? Todos estaban inquietos, incluso el rey cayó enfermo. Todos pensamos que Magus la había raptado. Menos mal que está bien. Y este, la armada de Magus destrozó el puente de Senan, por lo que el continente del sur es inaccesible. A mí ahora, ¿y qué es para arriba? Se supone que volvió la reina de esta caja. Ha estado mucho tiempo en la familia. Si la abres, puedes quedarte lo que haya. No, se lleva por una puerta misteriosa. Qué wea. Vamos. Acá, vivienda. Ah, toda una casa. Las viviendas son casas, pues, culiao. Uy, esto. Soy Vanta, el herrero. Estoy forjando una campana para que el rey se la regale a la reina Lene. Oh, me paré cuando desapareció. No podía seguir trabajando en la campana, pero ahora he vuelto al trabajo. Esta es la campana de Lene. ¡Uy! ¡Lene! Ah, no, ¿la reina se llama Lene o es la reina de Lene? Mi marido quiere una hija que sea a la vez inteligente y guapa. Ok. ¿La reina se llama Lene? O sea, reina de Lene. Ahora se puede guardar aquí. Se puede guardar, culo. ¿Y esto? Están arreglando el puente porque la armada de Magus lo rompió. Pero hasta que vuelva a Sir Cyrus, lucharemos con uñas y dientes. Oh, qué bacán el paisaje, man. ¿Y para abajo? Nada. Y esto es el puente Senan. Ah, este es el que rompieron. ¿Y aquí qué hay? Catedral. Solo queremos paz en el mundo. Lo conseguiremos con la guerra. Cha, ¿cómo con la guerra? Tal vez gustaría quedaros al recital de órganos. Es mortalmente bueno. La gente no sabría qué hacer en un mundo sin guerra. Vaya, qué buenos, buenísimos que estáis. Qué weá, culio. Vaya, parece que necesitáis un sitio para comer y descansar en paz. El recital de órganos. Rara la escuela. Pero eran monjas, así que no les pude mucho. ¿Cómo estoy de vida, culiao? Tengo la mitad, weón. Voy a dormir en la posada. ¿A dónde es? Aquí no. Vivienda, aquí. Allá aquí estaba como ese muelle que me llevaba al continente del este, supongo. Posada Truce. Vamos. Ya, voy a dormir. ¿Qué será? Sí, me quedo por el día. Para curar vida y seguir jugando bien. Buena. Buena. ¿Recuperé vida o no, culeo? ¿O fue un robo de plata? Sí, estoy full de vida. Vamos. Ya. Aquí es lo único lugar donde me quedo. Bosque guardia. Coche tu madre. Uy, me asusté, qué weón. Águila azul. ¿Por qué todos los bichos son azules, culo? Cha. Qué weón, se me van a tirar los tres al tiro. Ojo, me sacaron cualquier ruida. Chúpalo. Vos también. Creo que lo malo de esta weón es que si me muero aquí, tengo que reiniciar todo, culo. Y si me pasa esa weón, no sigo jugando. Oh, me sacaron cualquier vida, weón. Debí haberle tirado el ciclón. Próxima weá enferma que me aparezca así, culiao, le tiro un ciclón a todo. 9 puntos, 3 puntos, 96 de oro. Y un cenar, bueno. Madre, para la derecha. Puta madre. Oh, estos son verdes ahora. Ese culiao es verde. Antes eran todos azules. Verdanesia. Ya sabéis que te voy a decir, culiao, a los tres weones. Esto. Chúperla. Chao, ¿por qué no le pegué al rollo de abajo, weón? Oh, estoy para cagar ya, pues, hermano, aquí, mierda. Qué putada, cabrón. Consigo 3 puntos, 64 y un mini teónico. Riga. A ver.
Voy a ver si me tengo una huevita porque me voy a morir. Tengo tres. Ya, me... Bueno, ya. Para abajo o para arriba, para abajo o para arriba. Oye, ¿esto qué? Hay una hueá aquí. Ha encontrado una onza poder. ¿Qué es eso? ¿Ves? ¿Y esto? Oh, con chulo, salieron estas weas. ¡Oh, son caletas! ¿Son cuatro weas? Jinete rolo. Ah, son jinete rolo. Y espérate, quizás no les puedo pegar a los dos. Puta, parece que no, weón. Ya. Chúpalo. Ah, por lo menos me lo he hecho los dos a la vez, weón. Así que. Y vos también comiste. Chúpalo. Listo. 10 puntos de experiencia, 4 de tech y 800 de oro. Qué rico. Y aquí había una weá, ¿o no? Ah, no, era. Era el cebo nomás. Ah, no hay nada para acá. ¿Y para arriba? Acá me van a salir otros weones. Ahí está. Son tres de esas weas. Ya, chúpenla. Creo que ya no me quedan más puntos de magia, man. Más puntos de poder. Ya, chúpalo. Bueno. 9 puntos de experiencia, 3 de tech y 75G. Un metálico. Buena. ¡Ay, subí de nivel! ¡Qué rico! Ya. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Esa weá? El monstruo ha dejado un refugio. ¡Oh! Y aquí también había uno. ¡Ah! ¡Oh, me comí el cebo! Ya, a ver, esta weá lo mato de un puro weá de los culios. Mira, así. Así lo mato a los culios. Este se me carga, listo. Comiste. Era ahí. Y el otro brother. Que me haga algo. No voy a porque me lo voy a matar primero. A casa, cabrón. Lo que, cabrón. Que sí, 10 puntos de experiencia. No, 6. 10 y 80. Wow. ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? No. Ah, está el mismo lado. Y por acá. Algo dice, suena sin salida. Ah, mira, ¿y esto? Se llama con una fuerza misteriosa. Ya. A ver, espérate. Me voy a abrir una guía de cómo. Guía Chrono Trigger, personaje secundario. Espérate. Guía Chrono. Chrono Trigger. A ver. ¿Qué hice aquí? Castillo de guardia, no pasar. Ya,
Ya, no sé. Bueno, lo dejo después. Vamos, castigo guardia. Alto, ¿quién anda ahí? Mira su pelo, ¿de dónde eres, hijo? ¿Eres del ejército de Magus? No creo, este chico no hubiera pasado las pruebas. ¿Enseñan otros juguetes, hijos? Alto, enseguida, chaval, me iban a pegar los culiados. Reina Lene, ah, se llama Lene la buena. Mira. Reina, mostrarle un respeto, es un amigo mío. Pero es que hay algo raro en él. Es la Marte, weón. ¿O negáis a obedecerme? Perdónanos, mi señora, por favor, entre caballeros. Jijiji. Y me le ocurrió otra idea aún. Qué guay, culio. La envidio, la reina le llama amigo. Por favor, perdónenos, venerámonos los deseos de... No sé qué. Veneramos los deseos de la reina. ¿Qué llega? Vaya abajo si quiere descansar. Los cuartos de los caballeros están abajo. Vamos para abajo. No creo que me cobren los culos. El puente Sinan es nuestra última línea de defensa. La defenderemos con nuestras vidas. Tú eres el que salvaste a la reina, ¿no? Habla con la doncella si quieres descansar. Buena. Si Cyrus estuviese aquí, ¿qué? Si Cyrus. Has obligado a él, ¿no? No. No me gusta decir Cyrus, pero ¿de qué país viene? ¿O es que estás loco? Viene del futuro, señor. A ver qué pasa si lo pongo o no. O sea que sí. Si Cyrus estuviese aquí, ¿has oído hablar de él, no? No. Sí. Si hubiese estado aquí, todo este jaleo con la reina no hubiese pasado. ¿Quién es Cyrus, creo? Y este, hace tiempo, una bestia llamada Yakra vagaba por el bosque del oeste. Pero desde que se construyó la catedral, Yakra desapareció. Menos mal, Yakra. Qué guay, Yakra. Menos mal que la reina ha aparecido, ahora podríamos centrarnos en la guerra. ¿Y usted? Sir Cyrus era el comandante de los caballeros. Su misión era proteger a los reyes. Su amigo y, el que y él se fueron de viaje hace 10 años. Nadie sabe nada de ellos desde entonces. Ah. Las tropas de Maus están inusualmente tranquilas. Estarán tramando algo. ¿Y este? Oh, hasta por acá. ¿Quiere dormir? Sí, por favor. Ya. Ya lo puedo guardar, weón. A la derecha a ver qué hay. El cocinero tiene muy mal carácter, así que no lo moleste. El comedor está abajo. A ver. La tropa de Magus han de tener cuidado con nosotros. La comida es muy buena, yo le daría 3 estrellas. Oh, este está para caja, qué weá. Ah, se muere de hambre. Ya. ¿O no? ¿Qué se usa? Tu comida. Ah, soldados viven. Oh, para cagar. Estaba verdaderamente muriéndose de hambre. Este guardador es para el soldado. Come algo con nosotros, hombre. Qué bueno está. ¿Dónde está? Siéntese aquí en la izquierda de la mesa y ahora la tienda. Ah, mira. ¿Qué vas a comer? Una ensalada, un filete de pavo, tofu. Quiero filetito. Enseguida, señor. Qué rica. A ver. Aquí tienes. Ahí se va a recuperar. Oye, la guava acá. Buena. Esta, brother. Ah, esta es la misma. Ya, ok. Así que tú has salvado a la reina. ¿Por qué te dicen que salvé? Esto es una mini. Una especie de mini zona de guerra. ¿Y este? Este no es sitio para los niños. Espera, tal vez tú lo sepas. ¿Qué es ese helado que tanto pide la reina? Oh, conchetumano. Entonces, es la Marte, sí, de verdad, es la Marte, weón. ¿Y este? Oh, los caballeros. ¿Qué weá me agarraron? ¿Dónde está la cena? Camarera, oh, capitán, lo siento. Ah, me estaban agarrando a mí, como que me estaban rodeando los culos. Estamos en plena guerra, es que ni tan siquiera podéis alimentarnos bien. Cálmate, culo. ¿De qué te quejas? Yo también estoy en guerra con los ajos y los tomates. Ya. No tengo tiempo para tonterías, da de comer a mis hombres, ¿vale? ¿Y este weá no va a comer? ¿Ya no va a comer? Cierra la boca, yo decido aquí quién y cuándo va a comer. Les van a dar comida, ¿no? El capitán Estrada está durudo para estar al nivel de su predecesor, Sir Cyrus, comandante de los caballeros. Estos dos son hermanos, habrás oído de la rivalidad fraternal, ¿no? Normalmente el capitán es muy amable, pero el cocinero le saca de sus casillas.
No le comía a los culiados, pues imbécil, se cree que es el jefe. Mira, el hijo eligió la cocina porque es pacifista. El cocinero es cabeceta, pero muy buena persona. Ah, ok, adiós. Ya está. Estos dos son hermanos, habrá oído hablar de la rivalidad fraternal. No, no, no. Ah, los hermanos son el... No son Sir Cyrus y el loco, son el capitán y el cocinero. Esa hueá, caché. El rey guardia... Aquí está. El rey guardia 21 está en el trono. ¿Cuál cuida los modales? Ok. El rey guardia número 21. Canciller. Ese weón. ¿Qué weón es ese culiao? ¿Qué weón es ese culiao? La habitación del rey está arriba, la de los caballeros está abajo a la izquierda. La reina le espera arriba en su cuarto. No, no quiero ir para ahí. Todavía. No quiero hablarle al rey porque capaz que el culiao me... Quiero ver qué guay ese canciller. ¿Qué va este culeado? ¿Qué quiere? Fuera de mi vista. Ya. ¿Qué va este culeado, eh? Ok. ¿Y el rey qué me dice? Rey Sir, me hago cargo de que usted ha salvado a mi mujer, Lene. Pero me puede decir qué ocurrió, Lene está actuando de forma rara y parece haber perdido su colgante, el cual siempre guardaba con su vida. Discúlpeme, debe de estar cansado. Hablaremos de esto más tarde. Por favor, descanse los cuartos de los caballeros hacia la izquierda. ¿Cuál es los cuartos de los caballeros? Bueno, acá no hay ni mesa. Ah, no, pues debe ser donde. Para donde fui, pues bueno. Voy a ver qué huele la reina. Ah, mira, hay una wey. Conseguiste un mini tónico. Rica. La reina le espera. Ok. Vale. Los reyes se casaron hace 10 años y ella sigue tan joven como antes. De hecho, parece más joven ahora que el día de su boda. Uf, es una cara chica. Y está. Tú has salvado a la reina, pues no parece muy valiente. Ya. Qué weá. Ah, estás aquí ya. Por favor, dejadnos solos. Quiero hablar a solas con él. Con su permiso, majestad. Qué weá. Haced que se sir. Jijijiji. Te he engañado, ¿verdad, profe? Es la weá, pues es la Marley. ¿Por qué? O sea, Marte, soy yo. Aunque todos me llaman Line o Lene. Menos mal que estás aquí. Apenas nos conocemos, pero tenía presentimiento de que vendrías a por mí. Ok. Gracias, profe. Qué weá. Algo va mal. Qué weá, ¿qué ocurre? Me siento como si me estuviesen desgarrando. Oh, qué weá. Un miniater. Ayúdame, profe, tengo miedo, por favor, profe, ayuda. ¿Qué weá? Coche de madre. ¿Desapareció de nuevo? Ya han terminado de hablar, fue usted educado, ¿verdad? Sí, no haría nada usted raro, ¿verdad? Claro que no. ¿Estás seguro? Deja weá, loca. ¿Ha notado algo raro en la reina? Sí. Yo también, además ella dice que no es Lene, hay algo distinto en ella, pero no se lo diga a nadie. ¿Y este? Ya me he hartado de tanto chismorreo. Conche de madre. Oh, también a cagar, qué weá. Profe. ¡Oh! Llegó esta weá, la vulva. ¿Estás bien? ¿Has encontrado a la chica? ¿Desintegrada? ¿A qué te refieres? Justo lo que pensaba. ¿Qué? Te dije que la conocía. Y este castillo es idéntico al de nuestra época. Apuesto que la han confundido con su antepasado. Esta chica es un miembro de la familia real de nuestro tiempo. Es la princesa Nadia. Ah. Marte, o sea, la princesa Nadia es descendiente de la reina Lene. Ah.
Esa es la reina, la reina Lene. ¿Y esa o no? ¿Cuál es la reina Lene? La reina Lene ha sido raptada. Según se supone que alguien la rescató, pero la historia ha cambiado. Ah, esa es la reina Lene. La raptaron. Entonces, Marte se parece mucho a Lene, por lo que pararon su búsqueda cuando apareció aquí. Pero si la reina de verdad muere, todas estas van a morir, pues. Coche de lugar, la meta de vida. Marte desaparecerá, pero todavía debe haber tiempo. Si salvamos a Lene, la historia que conocemos permanecerá alterada, inalterada. Entonces tenemos que rescatar a la reina. Algo debe de haberle ocurrido a la reina que de esta era. Si ella muere, la princesa Nadia también morirá. Tenemos que encontrar a la reina, a la auténtica reina. Ok, ahí ya la somos dos. Buena, curioso. La reina la espera. Ok. Sí, me hago cargo de que ustedes salvan a mi mujer, pero me puede decir que ocurrió el intacto y parece haber perdido su colgante. El colgante, pues, culiao. ¿Tengo el colgante todavía? Puta, todavía lo tengo, culiao. ¿Y qué wey hacemos? A ver, necesito un lugar a donde guardar, weón. Ese weón necesito yo. Y esta loca también pelea, ¿no? Águila azul 16-16. Y. ¿Ya no la maté? Es débil la buena. Necesita otra wea más fuerte. Porque no hace nada. Oh. Vamos. Consiguen 9 puntos de experiencia, 3 de 96 de oro, un sanar. Ya. Nos fuimos de aquí. Yo quiero buscar un lugar donde guardar, curioso. Posada. Ah, se puede guardar. Pues bueno, no había cachado. ¿O no? Me quedo, sí. Bueno. A ver, puedo guardar. ¿Y esto? Estéreo. Sí, velocidad de la batalla. Barra de velocidad. Voy a poner 8, bueno. Modo de batalla, lento. Activo, no, lento. Color de la ventana. Esto es como Final Fantasy, no. Voy a poner esto, no. Guardar cursor del menú. Tipo de panel, 1. Guardar cursor de batalla. No entiendo. Paz de control normal. As personal. Chucha. Ahí está. Guardar cursor de ítem, ¿no? Información de ítem, sí. Oye, ¿dónde puedo guardar, weón? Tengo que guardar, culia, después pierdo. Voy a ir a esa catedral, culia. Pero necesito un lugar donde guardar, hermano. No, no voy a agarrar eso. Estas buenas son raras. A ver. Creo que no trigger como guardar.
Parece que se puede guardar en estos lugares, ¿no? Ahí está. Ya. Voy a pelear contra esos weones. Esa weá. ¿Qué has encontrado? Es un gancho para el pelo. Es la corona real de guardia. Ah, esto la raptaron. Listo, les voy a tirar un ciclonazo a la weá fea. Mira, ¿qué es esa weá? ¿Cómo se llaman? Yakapaka, qué chucha. Ciclón. Listo, chula. No las maté, weón. Hechizo lento de Yakapaka, ¿qué es esa weá? Me bajó esta, no tiene ninguna. Listo. Yakapaka, déjate, continúa. Y el ciclón. A estos dos, listo. Están más duras estas lucas. Dale. Ay, todavía no las mato. Oh, me la están haciendo cagar a la compañerita. Hace 9 de daño, pues, culo. Oh, buena, ahí le hago daño a las 3. Chúpala, 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 chúpala. ¿Maté a alguien? Buena, maté a una. Buena, maté a dos. Listo. Estas están separadas, así que les tengo que hacer daño diferente. Está más para la cagada la vulva que yo. Voy a tirar esto. Lo malo es que me gasta harto de magia el ciclón, weón. El hechizo lento ya acaba acá, ¿me lo tiro a mí? No, está. Listo. A ver si se muere luego. Bueno, ahí la maté. Listo. Queda esta weón nomás. Oh, le hizo harto daño. Le hizo 18. Debe haber sido un crítico, weón. El Odyssey en Zero Dawn también es medio RPG, weón. Muérete, por favor. ¿Cuánto se muere? Sí, se muere. Bueno, listo. 32 puntos. 4 de tecnología, 320 de gramos. Por los pelos. No, wey. Oh. ¿Oíste? Jamás baje la guardia ante sus enemigos, señorita. ¿Y este loco? ¿Ha venido a salvar a la reina? Debe estar escondida dentro de la catedral. ¿Quiere acompañarme? Sí. ¿Una rana? Bro, es una rana que habla. Odio las ranas. Me parece no debe importarle. Bueno, haga lo que les plazca. Salvaré yo solo a la reina. No, bro, que vamos con él, weón. Espera. No parece ser una mala persona con forma de rana. Es decir, bro, ¿qué haremos? ¿Ir con ellos? Julio, ¿qué, weón? Tendré que aguantarme. Quiere decir, hacerme la idea. ¿Cómo te llamas? Frog. A ver, ¿le puedo poner marquito? Ah, se puede. A ver, cacha. ¿Qué pasa si le pongo marquito a este? Primer compañero masculino. Le pongo Marco. Y una rana con espada, hermano. Una rana con la mea espada. Y el culiado se hizo cagar a un bicho que no atacó así, de repente. Chá de sapo. Pero, o sea, es una rana chora, weón. Está. Bífido sapo con espada, sí, weón. Ya, Marquito. La rana Marquito. Llamadme Marco, la rana. Cállame, mira, se dice. Vale, encantado de conocerte, Marco. Debe de haber una entrada secreta por aquí. Echemos un vistazo. Ok. Pero primero voy a ir a guardar. Voy a guardar esto. A ver. Minitónico. Para este brother. Para esta loquita. Y este no. Y entonces. Ah, ¿cómo camina la weá? Sí, va saltando, ¿no?
A ver, espérate. Ítem Ether. Tengo un Ether también. Retorna 10 MP. Le puedo poner a este. Hermano, no sé si hay que trabajar para grano. ¿Y reponedor? ¿La típica o no? ¿No podéis trabajar de reponedor? Yo... A mí me gustaría trabajar de reponedor, culo. O sea, por ganar plata, ¿no? La hueá va saltando, culo. ¿Y ahí cómo vamos? Tengo 17, ¿cuánto pagan? Ah, tenéis 17. Ah, pero creo que igual se puede. ¿Cuánto pagan en eso? Mi polola una vez se iba a meter a eso y me dijo que como ciento y algo, una wea así. Pero no sé, culiao, porque como te digo, nunca he trabajado en eso así como para decirte certeramente cuánto pagan. Pero igual un pago piola, por lo que sé. Tengo varios amigos y compañeros que han estado trabajando en eso un tiempo, así que supongo que tendrá su cosa. No es para acá, culiao. Chucha, son tres. Son tres diablitos. Oh, igual me saca la chucha, parece. Este es el primero en cagar. Este. Y este tiene una técnica. Tiene chupetón. Cha, el sapo. El sapo tiene una. Una weá, una habilidad que se llama chupetón. Quiero meterme algo que dé plata aunque canse harto. Entonces busca reponedor, te sirve eso. Un amigo mío trabajó en una farmacia en la parte de atrás, así como reponiendo caja y cosas así. Pero no sé tanto de eso. Reponedor en los líderes, en los supermercados, de eso, o también de estos cabros que le ponen agua en las bolsas a la gente, no sé. Pues. Oh, aprendimos caleta, weá. Tech Dual Rem Llamas. Buena, culiao. Tendría que ver ahí en los supermercados, a ver si hay bueno. Hay bueno, y para verano siempre, casi siempre, supongo que dan pega los culiao. Pero yo de primera mano no te puedo decir nada específico, culiao, porque no he trabajado en ninguna weá yo así. Es que le quiero comprar un Jeep, una camioneta a mi mamá, por mano, y para verano juntar lo más que pueda al tiro. A ver. Podría hacer eso, por mano. Podría ir viendo los super. Ver cuánto pagan. ¿Qué otros lugares también? En los puertos, en volada, pero. No sé, weón. Yo creo más que nada en negocios así de ese tipo. Yo creo que ahí igual pagan bueno. Voy a matar a todos estos culios para sacar, hacerle buen daño a los culios. O sea, para sacar harto XP y subir de nivel. Oh, lo hice cagar al tiro, ese entero, bueno. Chucha, alarma, entonces. Puta, nos pillaron. El one con más level es el Marco, weón. Ah, tengo una técnica doble, Seguramente esa la hago con otro loco, pero ya no tengo MP. Creo que eso lo hago con el sapo, con el marquito. Ya, primera muerta, una culebra. Ay. Esa también, y ahora quedan los dos buenos de abajo. Ya. Hacen medio daño el sapo culiado. Y este, fogonazo, golpea a enemigos en línea. Ah, creo que esto igual lo hace más. Yo creo que debe ser para más cosas. 20 daño, no lo hice en una wea. Marquito, no, yo lo voy a rematar. Dale, buena. Consigues 36 puntos de experiencia, consigues 4 más, ok, consigues un revivir. Nice ahí.
ver, voy a ir para allá, para la izquierda, porque hay un cofre. Por ahí hay algo bueno. ¿Hay allí? Aquí me va a salir una pelea. He encontrado el bromuro de Yakapaka. ¿Qué es esa weá? ¡Hoy todos! ¡Humanos! ¡Oh, chetumane! ¡Oh! Van por el bromuro. ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Vamos! El bromuro, yo solo gacho el bromuro porque es la BR de Breaking Bad, weón. Chucha. Oh, estos guanes tan cuáticos parece. Ahí está. Chúpala. Oh, está bacán eso. Oh, le hizo cualquier daño. Ya, y este guan que vaya a ir pa' casa. A casa, pete. Y otro más. Jue. Buena, Martito. 33 puntos de experiencia, 3 de tech, 40. Sapo culiao, maldito. Sigue tan enfermo el sapo culiao. ¿Y esto qué es? Consiguió un bromuro de Yakapaka. ¿Qué es esa weá? ¿Dónde está la weá? Tech. Ah, tech de técnica, weón. Seguramente es para conseguir más técnicas. Se supone que una weá que se llamaba bromuro de Yakapaka, pero no sé qué weá. Conseguí un vestido, un mini tónico y un mini éter. Buena wea. A ver, ¿tengo algo para ponerle a este brother? Nada. Pañuelo. Vestido, ¿cuánto le hace? Buena, le sube caleta. Ese kimono karate creo que me sirve a mí, weón. A ver. Oh, buena, culiao. Y el sapo. No, le baja. Y esto también le baja. Buena. Tiene 91, 47 y 52. Igual estamos más o más. A ver, le voy a subir la vida a este. Y a esta. Me quedan dos nomás. Sanar, pañuelo. Y no sé dónde quedó el bromuro. Bueno. Pero bueno. A ver, espérate. Nunca había entrado a esta parte jugando la primera de esta weá. Oh, a ver qué es esto. Consigues una hoja cero. A ver. Oh, acuático. Y este brother, el sapito que tiene. Filo bronce. Ah, no se lo puedo cambiar, ¿eh? A ver. Ah, no. Son dos tipos de espadas diferentes, parece. Ya, vamos. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Oh, y esto? ¿Sois humanos? Tienen a la reina allí detrás, rescatarla, por favor. ¡Oh, tienen a la reina! ¡Buena! En este edificio hay un cuarto dedicado a magus. Oí algo sobre un tesoro maldito ahí dentro. Le agregué el maldito yo solo, ¿no? Un tesoro allí dentro. ¿Y esto? Encuentras una onza de poder. ¡Buena, culiao! ¿Dónde tienen a la reina? Buenos soldados sí, que se preocupan más de que salven a la reina que ellos mismos. Tengo una onza de poder. ¿A quién se la voy a poner? A mi vos, culeo. A esta se la debería poner porque igual no es tan enferma, pero el poder que tiene está bacán. El sapo es enfermo de por sí. Y bueno, yo soy el protagonista. Listo, vamos al lado derecho. A ver si andan estos buenos. ¿Qué pasa? ¡Ta! ¡Oh, cagó! Y este también vaya a cagar. En breve tono. Toque, toque. Un disparito piola y el otro cagante. ¡Pa! A casa, vete. Mente de experiencia, dos de técnica. Marco aprende, corte lengua. El sapo se va a volver loco con la lengua. Este, a ver. Vengan para acá. Como que
Estas weas son raras, culiao. Son culebras, pero parecieran que tuvieran corbata. Una extraña wea, culiao. Ya. Chúbalo. Oh, 112. Le hice un crítico, pero cuático, cuático. Nazi. Y este, 36, 36. Listo. Un golpe más y cago. ¿Pa' dónde vais? Ah, oh, igual me pego, puta la wea. Ya, chúbalo. Buena. Buena, culiao. ¿Cuánto tengo ya? Oh, tengo 2000 de oro. Si sigo así, podría ir a volver al... Si es que vuelvo al presente y comprarle el... La espada dura al weón. ¿Qué pasa con los disfraces? No son necesarios. ¿Cómo que disfraces? Ya casi mi turno. Odio ser de humano. Es muy repugnante. ¿Los culos se hacen humanos? Los que comimos ayer no estaban malos. Y los que hemos cogido ahora parecen bastante jugosos y ricos. No, no los maten. Yagra está listo. Su plan para capturar al canciller y hacerse pasar por él funcionó muy bien. ¡Ah! Con la reina cautiva, el castillo estará patas arriba. ¡Qué bien! ¡Ah! Pasaré por el altar de magos antes de mi turno. ¡Ah! El canciller, cuando lo vimos, el culeo hizo así como... como que estaba pensativo. El weón me vio y se fue para arriba. Estaba raro, el canciller y el Yakra. Y el Yakra dijeron que había desaparecido. Cuando pusieron la catedral, desapareció. La catedral es donde estamos. Y el Yakra secuestró al canciller y lo está usurpando el culión. Está de impostor. Mira el coche de madre. ¿Y ese buen pan de A? Mira. ¡Aquí está! No. No, estos son. No son. No de verdad. Has encontrado 100 de oro. Listo. Un mini edit. Qué bueno, ¿eh? Habéis venido a salvar a la reina. Qué alivio. No, esto es bueno. Qué bien que hayáis venido. Seguro que Yagra también estará muy contento. ¿Por qué no descansáis hasta que venga? ¿Qué? No hacía falta que vinieses. Yagra es muy amable. He decidido quedarme aquí. Ahora poneos cómo sentido. Estos son falsos, conchetumare. No corráis tanto, hombre. Disfrutar un poco primero. Mira. Serpientes culeas nomás. Se merecen un ciclonazo. Y este se merece un guate bien dado. ¡Ta! ¡Ta! ¡Oh! Le hizo 64 guate, digo. La vuelva a ver. Échatelo. Buena. Oye, a poquito voy perdiendo más y más vida así. Ya, doble y comieron. Vamos. Dale, wea. ¿Para qué sirve el VIP? El VIP. El VIP. El VIP. A ver, espérate. No sirve realmente para mucho, culiao. Es como un grado que te da el viewer por, o sea, el streamer por no sé, por lo que él decida. Yo por lo general se lo he dado a las personas que me veían por harto y apañaban harto. Como a vos. Ah, mira, acá debe estar. Aquí están. Oh, venerado mago, de ojos brillantes como estrellas, pelo al aire, como las olas del mar. La hueva de 10.000 nomás. Sí, es que... Espérate. No hay día ni sol, sin sol, ni noche tenebrosa que nos haga temblar, sí. Está cerca de nosotros, no hay que temer. Chucha, me vieron. Magos, son magos, nuestro héroe, magos. Ah, no, nos vieron. Ah, es parte de como el baile. Es que la weá lo tengo por 10.000 puntos en el VIP porque... Primero, porque siempre hay gente que con cueva viene. Así como que viene de repente y dice, oh, hermano, dame VIP. Y no, ¿por qué te voy a dar VIP, culiado, si con cueva venís? Y igual obtener 10.000 de puntos significa que me habéis visto por caleta de rato, culiado. Así que igual se merece el VIP. Si es que me ha visto lo suficiente para tener 10.000 puntos, piola. ¿Cachai? Venid y unidos a nuestra danza fúnebre. Oh, son caleta. Tengo 11.000 yo. Mira el culeado loco. ¿Viste?
Por eso digo yo, golpe. Ojo, puedo hacer. Podemos hacer un golpe por X y se los voy a dar a este. Ahora sí, Pip. Sí, te di Pip. Yo creo que te lo merecía, igual, una paña yo esto. Fogonazo, a ver. Me acortecía, ¿no? Pero siempre ha pasado, no sé, aquí hay gente le he dado VIP, pero por lo menos a uno que me veía harto le di VIP. Después siguió viendo por harto, después apagué por un buen tiempo y después nunca volvió, creo. Pero bueno, la gente viene y va. Estoy para la cagada, voy a necesitar un ítem. No, pero vamos a matar a esta web primero. Oh, mira. ¡Oh! ¡Un ciclón en llama! ¡Oh, la wea loca! Le hice 230 de daño y 113. Esa wea está enferma, pa' aquí, po. Está loco esa wea. Vamos, y aquí. Este es el altar de Magus. Consigue una cinta veloz y un defensor. Y este weón, ese debe ser el Magus. A ver, ítem. De hierro, nada. Túnica piel, no. Guante, a ver. Saco culeo, hermano. Brillo el culeo, pone los meos guates, sí. Nos pone como quiere. Este defensor, ya. Este brother, hace esta loquita, algo interesante, no. Mirilla, nada. Me da más velocidad, o sea, no me sube el ataque. Me da más fuerza y más velocidad. Le voy a subir en la fuerza, bueno, esa wea merece. Vestido, nada, gorra, a ver, y este. También había algo que le podía subir así. Este me da 14 velocidad, listo. Pero este me sube lo otro, bueno. Ah, todos me bajan 32. No, lo voy a dejar así. El túnica de piel y el sapito. Filo, casco, túnica de piel, nada, guante. Ah, todos me bajan. Todos me bajan la. Esta weá. Y esta loca, algo le puse yo, bueno, que le bajó, creo que le bajó algo. Ah, no, estoy bien con esto, ya. A ver cómo estamos de vida de todo esto. Estamos con 25 de vida, 87 de vida, 76 de vida. Más o menos. Podría ir al... Dejar de meterme por aquí. E irme al... Oye, esto... Me voy a ir a la posada, culiao, para recuperar vida. Recuperar vida. Además tengo cualquier caleta de oro ya. Serán 10. ¿Te quedo? Sí. Buena. A ver, ¿alguien vende algo aquí, Juan? Creo que no. Ah. Ya, chúpalo. Ya. Vivienda, no. Tienda aquí. Voy a ver qué vende este brother. ¿Qué vende usted? ¿Qué decía el señor? A ver, comprar. Espada de hierro, no. Pistola, dardo, esto me sube. Espérate. ¿Qué es lo que más vale? Ah, esto es todo ya. Voy a comprar la pistola de dardo, una, el kimono karate, esa se la sube a la loquita, pero no la tengo, así que no vale la pena, yo creo. Voy a comprar uno de estos. Así ya lo tengo. Listo. Ya. Gracias, nos vemos. Ok, y ahora se lo voy a poner a la vulva. Pistola, dardo, buena. Gorra negra. Buena, vestido no, ya, todo eso y todo el resto lo vendo. Vender mini tónico, revivir tónica piel, esto lo vendo. Espada de hierro, gorra negra, y esa gorra negra, era de la loca, de la pistola de aire, ya. Y comprar, a ver, algo más que me suba algo. A la única que le sube es la Marte, pero no la tengo ahora. A ver, ya, le voy a comprar esto y esto para cuando la tenga en mi poder. No. Chetándome. Pam, 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 pam.
Entonces ahora sabemos que el canciller es un monstruo. Puta madre. Ya, chúcalo también. Pega las mismas patadas igual estos culeados. Le ponen bueno a los combos. Buena. Ya. Y ahora por el centro. Buenas seculeras, culia. Ya, estas son dos nomás. Se cargan todo. Chucha, no se cargó todo. No, ahora sí. Cagaron. 151. Este, 21. Y 41. Cagó. Le pegó un boncazo la buena. Este se muere. 50. Y. Lo hizo cagar. Buena, culiao. Le hice como. Subí de nivel. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Hice como 130 de daño en total, culio. Ah, chucha, ya, estos se merecen. ¿Sabéis que se merecen estos weones? Esto. ¡Ay, oh, se lo hago a todos! ¡Qué rica! A ver, corte lengua. Un meo combo, hermano. Está OP esa weá. Ya OP, compañero. Nos mandamos a la puta mierda. Ah, mira, con esto guardo. Buena. Ya, vamos. A ver para acá. Más para la derecha. Oh. Ya. Buena. ¿Qué? ¿A quién no le hice nada? Hay un weón que no le hice nada de daño, creo que fue el weón de abajo, la weá mala. Buena, eso fue todo. Tengo harto oro, sí. Peleemos, po. ¿Qué pasa? Ataque normal a todos, ¿no? Buena. Y vos en breve vaya a ser. En breve vaya a ser. Ahora juiste. Juiste, 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 juiste. Y ahora. 26, 3, 195. Qué rico. Subí el nivel, la loquita. Qué buena, vulva. Vamos. Esto seguramente me abrió la escalera para subir. ¿Eso qué dice? Si buscáis bien, encontraréis el camino de entrada. Consiste un sanar y un minitónico. Bueno. ¿Y este sabéis qué le va a pasar a este? Se va a morir. ¡Ah! ¡Era escaleta! ¿Cuánto le dice? 16. Oh. Ya todo esto es bueno. Listo, cagó. Buena. Son los tres ataques estos locos.
El meo guate, compañero, ¿qué onda con mi ranita? ¿O a quién le tiré ese ataque? Dale. Yo quiero matar a ese culeo. ¡Ah, el weón se cura! ¡Qué weá! Listo. ¡Ah, no le hace daño! A ver. Ahí comió. 44 de daño. ¿Y este? ¿Se la pegó? Sí, buena. Buena, culeo. Era. Bueno, el murciélago, culeo. Buena. Marco subí de nivel. ¡Qué rica! Vamos, a ver, vamos para abajo, vamos a volver por donde veníamos. A ver, ¿qué fue lo que activé entonces? Qué raro. ¿Ah? Oh, son caletas. Estos se merecen un... A ver. Oh, no se lo hago todo, ahí sí. Esto. Oh, manche tu madre. Para quitármelo luego, ¿no? Po. Oh, le hago 200 de daño, hermano. Le hago 200 de daño. ¡Qué chucha! Buena, Arieloni, culiao, ¿qué pasa? ¿Cómo está ahí? Está entero Z, ese ataque culiao de. La weá de. La weá. Acá saliendo el baneo, ¿qué? ¿De qué guay te banearon, culeo? ¿Qué tenía al lado, weón? Me sale así como un consejo usar para seleccionarme. ¿Qué me sale al lado? Solo audio. Baneo. Baneo por pornografía en Twitch, transmitido shocks. A ver, mándame el like, quiero verlo. Qué chucha vos, culeo. Y al lado te sale así como solo audio. ¿Qué significa esa weá, weón? Esa página, culeo. Sí, sé, sí, sí la cacho, weón. No me. No necesito contexto para saber qué weá chochox. Yo también me la corro, hermano. Pero no la mandí, vos, culeo. ¿Qué weá? ¿Qué? ¿Y qué con mis culeados vieron? ¿Qué? ¿Cachai? Mulporn. No, esa weá ya no. ¿Y qué comí, culiado? ¿Te pusiste a ver que te banearon, weón enfermo? El baneo, culiado. Y Tunks. No, Tunks no. Mulsporn no me suena para nada. Pero Tunks en bola me suena. Puse una alerta de Animan Studios. Ya los culiados cabal. Puse una alerta de Animan Studios. ¿Qué es esa weá? Me pondría a googlearlo para callar qué weá, pero. Ah, pero no tengo el capturar pantalla. No, parado, digo que no sé nada. ¿Y este culeo? Ah. Mira, déjate la enviar, dije, ya. Pero una casa, ¿sabéis lo que hacéis? Uy, ¿qué pasa con el otro culeo? Saltó. Pero, ¿y qué cómic te pusiste a leer, culeo, en vivo que te banearon? O sea, cualquiera yo creo que te banearon por cualquier cómic del... La wea. Voy a escuchar un audio de mi polona, espérate. A ver, ¿qué es eso? Un refugio. ¿Cuántos tengo? De nivel 6, nivel 6 y 7. Oh, el marco tiene cualquier nivel, culo. Al tiro leo el chat, hermano, que estoy escuchando un audio. A ver, pausa, ponle pausa, mierda. Ahí está, ya. Respondo a mi señora y les veo. Ah, no, espérate, voy a leer el chat y leo. Mira, te dije que la alerta explícita demasiado. Revisa y dije, el menos sabe, culio.
El medio sapo culiado, yo creo que esa weá es lo que vio el Ariloni antes de que lo banearan. ¿Qué dice? También. A ver, ya, voy a ver la weá. Me muteo para verla, culiao. A ver, me va a mutear, culiao, espérate. Muteado. El coche tu hermano. No, pute, no, el que tenga miedo a morir que no. Ya, pero yo tengo miedo que me baneen, no de morir. Es la alerta de subs. Mira la weá que pone. Es una. Este es el audio. Es música de anime nomás. Pero. Lo que sale en la alerta, hermano, es puro porno gay, culeos animados. Pero hermano, qué chucha. ¿Y qué weá dijeron los culeados en el chat cuando vieron esa alerta, weón? Esos son Animan Studio. ¡Ah! Eso. Ya. El de. ¿Esos locos son los Animan Studio? Ya, no dijeron nada, hermano. Si me apoyaron, pero como quedó el clip. Ya, cacho. Anuncio, calmado. Ah, ya. Anuncio culiado, hermano. Voy a hablar nomás por mientras y te da la dinámica del chateo, hermano. A ver. Creo que ya me quedé sin MP, bro. A ver, este. Tiene una weá que se llama cortalengua el sapo, weón. Chúpalo. Ya ese se murió, ¿no? Sí, buena. Otro menos, rica. Y estos dos, uno y otro. Oh, este buen de verdad le salieron. Cuatro anuncios, hermano. ¿Cómo, conche tu madre, te van a salir cuatro anuncios? Qué paja. Yo creo que es parte del baneo, weón. Estaba jugando Valo por primera vez y le volé la raja a unos rangos altos. Como vengo al CSGO, le toxiqué spameando canal. Conche tu madre, fueron a buscarme el clip. ¡Mira! ¡Oh, la wea rancia, weón! Culo que chucha, cuatro anuncios. Sí, weón, cuatro anuncios de una. Oye, bro. Como yo ya ponía esa alerta, hermano. Un amigo una vez en mi canal. Los de Animan Studio, de nombre no los cacho, pero he visto memes de esos culios, así que cacho cuáles son. Un amigo una vez en mi canal le asaltó 6. Qué paja, culiado, qué paja. ¿Cómo te van a salir tanto, man? Yo de repente a veces me meto a canales de locos que quiero ver o no sé, para sapear, y me sale un anuncio. Le sale un anuncio y ahí anda la chucha. No lo veo. El negro que mueve la raja y anda vestido morado. Sí, ese lo he visto, así como típico. Ahí como el típico video, pero son en páginas de chispos y weá, pues, ¿cachai? No más allá de eso. La weá, pues, culeo. Yo con cueva mis alertas son. Son puros clips de Dragon Ball con un audio de WhatsApp gritando mío de algún amigo mío. No pasar. Ah, voy a. Esto debe ser una batalla de jefe o alguna wea así, así que voy a guardar, culiao, por si acaso. ¿Ya pudiste sacar los ingresos de Twitch, mano? No. Que para sacarlo necesito como $100 juntos, culiao. Y nunca los puse, nunca puse mi cuenta de PayPal o alguna wea, culiao. Así que. O siguen ahí,
16.50. ¡Oh, en serio! ¡Qué rica! Así que o siguen ahí la wea o se los llevo a Twitch. Por si, porque como 2021 más o menos, o 2022 que me llegó la primera wea. Con el pistola que me mandó Carleta wea y no sé. Y ahora no sé, culio. Yo tengo como 34 holdeos y no puedo sacarlo. ¿Y por qué no, culio? Si querés te paso mi PayPal. No, culio, si yo tengo PayPal, pero es que se me ha olvidado ponerlo. Y como no tengo lo necesario para sacarlo, tampoco lo he puesto, así como porque... ¿Por qué no? Si no los voy a sacar al tiro, ¿para qué? Ahora, lo que me tiene preocupado es que si lleva tanto tiempo ahí, no se los quedará Twitch, ¿o no? ¿Por qué digo eso? Porque me he metido así como en los resúmenes de Steam y weá, en los stats. En los stats me sale así como ingreso, me sale cero en weá. Así que, o supongo... Dos suposiciones. O cagué con la wea, o son los de los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos no he tenido nada. Estadísticas del canal, ingreso. No se los queda. ¿Cómo se ve eso en...? Ah, ahí mismo, donde te dijo el Nacho. Igual que fome que el PayPal... Igual que fome el PayPal porque te come la media comisión. Sí, son $5 de... $5 de comisión una wea. Ah, sí. Los últimos tiempos sí, por eso me sale cero, weón. A ver, espérate, lo voy a ver al tiro, weón. Para pa asegurarme de que no he perdido ni una wea. Sí, el 5. ¿Cómo el 5% de comisión? O 15. Yo en la cuenta de PayPal que tengo para saquear las weas que quiero sacar, lo que sí vi es... que me quitan $5. Pero para pasarlo de PayPal a mi wea, a mi banco, por ejemplo. Eso es lo que tengo entendido. Son $5, creo. Y me estaba hablando un amigo una vez también, que el culiao usa Tempo. Que Tempo, si pasáis las weas para allá, la comisión te baja a $3, ¿no? Una wea así. Pero eso es netamente por tratado del banco. Ah, entonces estoy en mayor la comisión de porcentaje con el... A ver, espérate. Estadísticas del canal ingreso. Estadísticas, analíticas. Ganancias, ingreso, ahí está. Ganancias, a ver. Ingresos estimados totales. No, pero eso... Mi información. Me sale USD 0.10. Ni cagada, no son 0.10. Estaba obteniendo ingresos de Twitch Turbo. ¿Cómo veo los de todo el año? Últimos 7 días, junio 20... Chao. Me salen... Fuentes de ingresos, ingresos totales en USD. Me sale USD 0.10. Me salen. Historial de pago, estado de pago. Saldo neto estimado. A ver... No cumples con los requisitos, tu saldo actual no alcanzó el umbral de pago mínimo. Ganancia. Ah, aquí salen mis ingresos. Ingresos totales de todo el tiempo. No, no decía esa weá, la weá. Pero dice, mira acá dice, ganancias brutas, $37.67. Eso tengo, weá. $37, parece. Umbral de pago, ya me faltan $20, Hugo. Mira, piola. 37 USD. $37, Hugo. Puntito. En cualquier momento lo saco. Oye, ¿cómo que no peleé con esta weá? Prende stream más seguido este weón del Brandon, de más te paga el Supreme. No sé, ese culeo hace rato, no se mete el culeo, no sé en qué anda. Si ese culeo ahora se gasta 25 lucas en skin del LOL, el weón vicioso hace, por mal. De repente, así como muy de repente, el culeo entra, manda algún. Así como el mensaje culeo más enfermo que voy a leer y después no habla más. Así como lo que siempre hace el culo. ¡Oh, me morí! ¡Conche tu madre! Ya, una menos. Primera muerte de un equipo, me morí yo, conche tu madre. ¿Qué esta weá? De repente al Brandon le aviso que voy a streamear alguna weá que a él le interesa. Le avisaba cuando streamea el The Last of Us 2. Pero no se metía siempre. Y ahora esto es culeo. A ver.
Necesito recuperar vida. Hacete pasar por mujer nomás, si se culea a cualquier mujer que anda comprando skin. El coche de tu madre, hermano. Ítem. A ver, revivir. Ah, pero esto solo va a trabajar. Devuelve el estado normal. ¿Lo puedo usar? No. El mini tónico. A ver. Tengo uno más nomás. ¿A quién más necesito? Curar. A este brother, listo, cagué. Revivir, refugio. Retorna todo en señor Peco. ¿Qué está bueno? Así es cuando hay plata. Sí, po. Ojalá sea él. Ya. Me va a curar esto. ¿Y cuándo cura? 10. Cura 10. Necesito aquí, no, 10, no, ya. Voy a guardar en el archivo número 2, así por si acaso. Vamos. Momento final boss seguramente. Ahí está. Prepárese, reina Lene. Qué weá. Marco. Majestad, deje que nos ocupemos de esto. Ah, esta es la verdadera reina Lene. Buena, culión. Sí, pues si la otra loca se desapareció. Buena. Momento final boss, ¿o no? Canciller, de nada sirve luchar. Nadie va a salir vivo de aquí. Este es el Jagra. Rama asquerosa, suena de que recibas tu merecido. ¡Transformación! ¡Ah! Está como la guarda el güeyito duro. ¡Transformación! La wea fea, hermano. Este culo me costaba de pendejo, ¿no? Se convierte en Yagra. Ya, vamos a hacer lo que agarra el culo. Vamos a sacar esto. Oh, conchutumán. Me hizo 22 de daño, por mano. Ya, listo. Azote, le voy a tirar. Esto, ¿cuánto hace de daño? MP, MP, ya. Esto y este weón, corta lengua, vamos. ¿Cuánto le hago el culiao? 127, buena. Oh, ¿y eso? Oh, no hizo daño a todo. Enferme, ¿qué? No tengo para curarme más encima, weón. Demasiado cerca para contraatacar, buena. Ahora viene hacia mí, oh. 22 de daño, se va a morir. Chúbalo. Y la vulva. ¿Cuánto le hice? 164, qué rica. Esta loca que le tire un. A ver si lo duerme, ¿lo podrá dormir? No creo. Que lo duerma un ratito. ¿Se duerme? No se durmió, weón. No, me echaron a la vulva. Puta la weón. Que tiren un golpe X, buena. 160. Aguijones ataca con agujas de yagra. Oh, conchetumare. 47. Estoy cagado, hermano. Ítem, revivir. Revíame esta. Y este culeo, chupetón, corte lengua. Dale. Oh, igual le hace buen daño con eso. Ahora cagué. No, cagó el brope. Lo tengo que revivir. Oh, para cagar. Puta, ¿me la mataron? Puta la weá. Necesito un golpe X, golpe X. Dale, dale. Listo, buena, continúa. 163. Oh, todavía no se muere, weón. A ver, ¿puedo tirar otro combinado? Chucha, ¿y eso? 15, 15, buena. Golpe X, dale, otro golpe X. Vamos, mierda. 159. Oh, le he dicho caleta de daño por el culero, todavía no se muere. Otro golpe X, en breve, en breve, en breve, en breve. Buena, listo, chúbalo. Al Marco le queda solo un MP, weón. 162. ¡Lo matamos! ¡Buena, weón! ¡Vamos! ¡Qué rica! 50 puntos de experiencia. 600 gramos. Cualquier plata, weón. La reina. Lene, gracias por venir a rescatarme, Marco. El rey nos espera, volvamos al castillo.
Brope, Bulba, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por favor, venís con nosotros. Sí, pero espérenme, pum. Quiero agarrar los cofres. Eso. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, el canciller de verdad! Verdadero canciller. ¡Uf, gracias! Esa vez ya me tenía encerrado ahí. Buena. Majestad, no se preocupe, estoy ileso. No estuve ni ahí, la vieja culo. Un semiéter. Bueno. ¿Qué más hay? ¿Algo interesante? No, vamos. Volvamos al castillo. Buena, culia, salvamos a la reina. Me tenías preocupado, el nene. Canciller, ese salvaje de Yakra, mira que encerrame y raptar a la reina. Tenemos que crear un código penal en el reino para castigar a este tipo de demonios. He puesto en peligro la vida de la reina por no protegerla. Qué guay, culia. Se está sintiendo culpable. ¡Marco! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Se sintió mal! ¡Ya! ¡Se fue la rana! ¡Ese salvaje ya! ¡Nah! ¡Chúbalo! Gracias, bro. Pero entonces, ¿quién era la chica que encontramos? Mi amiga. Llegaste justo a tiempo. Dios sabe qué me hubiese pasado si no me llegases a salvar. Por cierto, ¿quién es la chica con la que me confundiste? Vale, se me había olvidado ya la princesa Nadia. La princesa Nadia debe estar en el lugar donde desapareció. Ah, hay que volver al presente. Vaya, así que la otra no era Lene. Los reyes hacen muy buena pareja. Yes, yes, yes. ¿Y el Sapolio? Aquí está. ¿Para dónde vais, brother? ¿Para dónde vais, Marquito? Un error mío ha puesto en peligro la vida de la reina. Mi macho deshonrado para siempre. Ya. Brope, tiene potencial para ser un maestro de la espada. Vale, Marquito, muchas gracias. ¿Y se fue el culo? Ranita, tú tampoco eras una mala persona. Esto aliviaría al rey. La princesa de Lene siempre viene bien. A ver, voy a ir a la casa para donde estaba la Lene, porque esta buena dijo que debe estar donde desapareció. Eres su viva imagen. ¿De qué? Eso significa que la verdadera Lene estaba en otro sitio. ¡Acá está! ¡Mira! Ah, entonces desapareció porque la ancestra estaba a punto de morirse. ¿Qué ha pasado? Princesa Nadia. ¡Brope! Ha sido terrible, no recuerdo todo, pero estaba en un sitio frío, oscuro y sola. Era como estar muerta. Estaba muerta. Evidentemente estaba muerta. Bienvenida, princesa Nadia. Tú también has arriesgado tu vida para ayudarme, princesa Nadia. Esto... Ah, la descubrieron. Bueno. Ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? Yes. Lo siento, Brope, no quería decepcionarte. Soy la princesa Nadia, mi padre es el... El 23 rey de guardia. Me costó. Me lo pasé muy bien contigo en la feria, pero si hubiese sabido quién era, tal vez no hubieses acompañado, ¿verdad? No. Por eso me gusta tanto. Ay, ¿cómo se acuerda? La verdadera reina está a salvo, ¿verdad? Pues volvamos a casa. Vamos a la casa. ¿Podemos volver al presente o no, weón? ¿Os vais? Vaya a donde vaya, tened cuidado. Eso significa que la verdadera reina está... Bueno, sí, ya, chao. Voy a recuperar vida, sí. Voy a comer con las loquitas. Voy al lado izquierdo de los caballeros. Usted es la verdadera reina, ¿verdad? Cacha. Podría pasar por mi gemela. Bueno, sean ustedes dos muy, muy felices, tendré serios problemas. Cruzaré los dedos. ¿Perdona? No importa, creo que eso era... Casi le sabía que es vieja. Te parece a Lene, pero no actúas igual que ella. De todos modos, me habéis ayudado. Dime cómo puedo recompensar. Con plata, dame harta plata, mierda. Dame harta platita. Creo que cuando jugaba esta guay de chico, nunca le compraba armas a los weones, por eso siempre me costaba pasar por cierto nivel. Una vez te decía pasar por el canciller, pues el falso tenía mejores gustos. ¡Ja! ¡Qué weón! Un Maya Bron. ¡Oh, y eso! Buena, culiao. A ver la vulva.
baja la fuerza. Y para esta. Esto, túnica principal, buena. Y la sienta, nada. Ready. No era para acá, pues era el otro lado. Para acá era. Vamos. Vamos a descansar. Full HP toda la weá. Buena. Ahí están las tres durmiendo. Buena, weón. ¿Y cómo estáis de vida y toda la weá? Full HP todo. Buena, weón. Nos fuimos. Así que esa catedral era su base secreta. Ese marco ha hecho un buen trabajo. Pero como las tropas de magos han fracasado esta vez, seguro que volverán a ataque. Ojalá Cyrus estuviese aquí. Ya, vamos para arriba. Pam, 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 pam. Y este cagó. Y no nos atacó a ninguno, weón. Fantástico. Yo termino este capítulo. O sea, como esta parte del juego, guardo y cambio de juego. Chucha. Qué wey. Aprendimos una técnica dual, buena, buena. Entre las dos loquitas, ¿qué dice esto? El bosque lleva al norte, al castillo de guardia. Ya. Vamos. Ese lugar lo podría usar para subir de nivel y weón, ¿no? A ver, voy a ver si hay enemigos. No, ya no hay. Ja, quedó vacía la weón. Bueno, ya, entonces nos vamos. Adiós. Aquí están los Yakapaka. Yo los conocía como Naga esas weas, no como Yakapaka. El desfiladero. Ahora tenemos que volver por acá.
Esta weá es nuevo, ¿no? No sé, pero lo voy a matar al culio. Fuiste, 60 de daño. ¡Ay, no se murió! ¿Cómo eso? Uy, me hizo 11 de daño, culio. Uy, está fuerte ese. Ahora sí se muere, ¿no? Ya. Estaba pesado, se me costó. Este weón se muere por water. A tu casa. Verdanes. Listo, vamos. Ya, buena. Aquí era. Buena, culiao. Nos vamos para el presente, vamos, fuck. ¿Cómo volveremos? Su Alteza, esto, princesa, pues. Llámame Marte, mujer. Vale, Marte, observa. Guay. Vuelva, eres sorprendente. ¿Qué va? No es nada. Bueno, esto, a todo esto yo no hablo, weón. Más te falta modestia, tienes un gran don. Cambiaría mi realeza por tener tu genio sin pensármelo dos veces. Si tú lo dices. Bueno, a esto lo llamo un portal. Es como un portal que te lleva al mismo lugar, pero en una diferente época de la weá. Los portales son muy rentables, así que yo usé el que había detrás de mi teleposte. Para crear una llave. Ahora los podemos usar cuando queramos. Oh, buena, Julio. ¿Pero por qué apareció tan de repente? ¿O el teleposte tuvo algo que ver o algo más lo hizo? Todo esto es muy extraño. Al menos, volvamos a nuestro tiempo. ¿El colgante, po? Algo raro tiene el colgante. Venga, ¿vamos, Penope? Sí, vamos. Buena. Buena. Uf, hemos vuelto. Sí, por fin. Brope, Bulba, ¿por qué no venís conmigo al castillo? Me gustaría que cenaras allí. Siento haberte metido en todo esto, Marte. ¿Estás de broma? Ha sido lo más divertido que he hecho en meses. Y además, os he conocido. Brope, acompáñalo al castillo tú, que yo tengo que hacer unas cosas. Ok, ya nos veremos, Bulba. ¿Te importaría cortarme, bro? ¿Y esto qué hace? ¡Chucho! XD. Puta, ya no quería volver, weón. Ahora puedo volver cuando quiera, weón. Bacán, 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 bacán. ¿Cuánto tengo de allá? Oh, tengo 6.000. Listo. Le voy a comprar la espada dura a ese weón. Ven para acá, Julio. Comprar algo de mecho, la espadecín. Obvio. Oh, 31. Venga para acá. Qué rica. Esto te lo vendo. ¿Qué más te vendo? Esto te vendo. Esto te vendo. Esto y te vendo. No, esto no. No. Ya, arma, espada dura. Oh, qué cabrón. Ya, ¿quién más vende, weá? Ganó el gato. A ver, ¿a quién le voy ahora? Le voy a ir al caballero. Nunca le fui al caballero. A ver, el gatón. Ya, le voy a ir al ojalatón. Vamos. Ojalá que gane, weón, pues. No sé cuánto ganó. ¿Qué dice esta niña? Esta es la plaza del nene. Dicen que. Ya. Ah, ya no está la gente que había ahí. ¡Oh! Ah, ándate la chucha. Ojalá tenga un culo malo. Mira, weón. ¿Quién ganó? El moquillo verde va a instalar la chucha, hermano. Nunca ganó esa weón. Para acá, para la derecha que hay, está la cara chica.
le ponen. ¿Y a dónde me puedo ir? No llego a los 10 puntos, puta madre. No. Ya, voy a hablar contra este weón. Mira, 15 puntos de oro, qué rica ya. Qué chica. Qué chica. Le hice 63 de daño. Buena. Dame más. Dame más, dame más. Ah, no puedo pelearle, ¿no? Vamos. Chao, que sucia. Vamos. Puro ataque normal nomás. Ahí, tubo, tubo. Igual me hace un buen daño el culio, pero no está para final boss. Y eso era todo. Buena. Listo. Voy a ir a la casa del terror para ver qué era esa weá, porque nunca fui para allá. Nunca he ido. ¿A dónde era? No, aquí no. Era arriba, creo. Para. No, ahí no. Abajo. A ver. Nunca supe que era este weón. El hogar de Pepe Garroya. El espectáculo va a empezar, a ver. ¿Cuántos puntos de oro vais a pagar? Voy a pagar 10. Ya, ¿y este? Soy Rafa. Soy Carlos. Soy Fonso. ¿Y? Ah, estoy jugando aquí un baile nomás, culio. Para esa weá, sí. ¿Quién es Fonso? ¡Ah, chucha! ¡Oh! Este. ¡Ah, la hice! ¡El chucha! ¡La tiré a la chute! Un muñeco polloso es tuyo. Adornará tu huerto. Mira. Buena, culia, la hice de oro. Bacán. Ya. ¿Algo más que hacer por aquí? Ya, me voy. Vivienda. Solía haber una catedral al oeste del bosque que ahora ha sido de ella. ¡Ay, la sacaron! ¿Verdad? ¿Dónde era? ¿Era aquí? ¿O? La sacaron. Los culiados, ¿no? Tienda. Voy a ir a la tienda a ver si tienen algo interesante. Elena está preocupada otra vez. Este chico, ¿dónde estará? ¿Quién es Elena? Ah, hola, ¿qué deseas? Comprar hoja de acero, no. Arco. Sí, dame uno. La malla, no. Dame un vestido. Casco de bronce, mini tónico, no, revivir refugio, ya. Voy a poner al tiro las cositas. Para mí creo que no compré nada, ¿sí? ¿Por qué no puedo vender estas cosas? Ah, el arco de hierro. Y el vestido. Bueno. Y voy a vender lo otro. Con cero, esto y esto. Bueno. Vale. ¿Y tiene tónicos? Voy a ver si tiene semitónicos, porque esa weá me sirve. Mini tónico, sanar. ¿Cómo que 2200? Ah, 11. Chucha. Listo, vamos. Vale. A ver qué más hay aquí, una vivienda, 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 posada, truce.
casa del alcalde. Chucha, me quedé, weón. Yo no me quería quedar. Puta madre. ¿Recuerdas el terremoto de hace poco? No. Olvidadizo, ¿eh? Bueno, no importa. ¿Y ahí qué pasa con ese terremoto? Hemos tenido mucho últimamente. Algo pasa, espero que no haya uno fuerte. Algo pasa. Se viene una hueá acuática. ¿Algo más aquí? Casa del alcalde. Ah, mira. Hola, ¿conoces este establecimiento? No. Esta es la casa del alcalde, es una escuela para principiantes. Puedes quedarte lo que cuentes en los cofres. Ah, mira, buena, culiao. Necesitas un tutorial de armas e ítem. A ver, ¿qué dice? Las armas son espadas, arcos y pistolas. Algunas armas solo pueden usarlas ciertos miembros del equipo. También hay armaduras para la cabeza y el cuerpo. Finalmente, hay numerosos accesorios con poderes y propiedades especiales. Conforme ganes más poder, la espada hará más daño. Los arcos y las pistolas hacen más daño si el tiro aumenta. Bueno, consigues un minitónico. Usa el botón I para mover la ventana mensajes de batalla. Ah, mira. Puedes andar mientras lees mensajes, pero si te vas lejos los perderás. Repartidos por el mundo y sitios para guardar la partida. Guarda siempre que puedas, especialmente lugares peligrosos. Esto es una réplica. Guarda allí donde veas el verdadero. Hay áreas más en las áreas más duras. Recuerda que también lo puedes hacer en el mapa mundial. Ah, bueno. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Este será el alcalde? Con eso los refugios son bastante útiles. Usa los refugios en el SRPECO o en el mapa mundi para recuperar todo el HP y MP. ¿Qué es el SRPECO? Bueno, yo te hablaré sobre habilidades. ¿Estás dispuesto a aprender? Sí. Qué bueno. Durante el combate, el efecto de cada ataque puede cambiar. Primero, tu ataque puede dañar a más de un enemigo a la vez. Por ejemplo, apunta a este bicho y tu ataque golpeará a los otros bichos que hay cerca. Pero si apuntas a este, alcanzará a los tres a la vez. Saca provecho de ellos. Ah, bueno. También puede golpear a los enemigos que están en línea. Hay dos patrones de ataque. El primero te permite atacar a todos los enemigos orientados en una línea recta que empieza en ti. Ah, puedes poner el cursor en cualquiera de los que están en línea. Ah, eso no lo sabía, está bueno. La otra forma te permite golpear a los enemigos que están en línea entre tú y el objetivo. ¿Cómo? Ah, como en el anterior ejemplo, los tres bichos están seleccionados, pero si apunta a este, mira lo que pasa. Ah, solo le hago daño a ese. Usa a los enemigos para establecer una línea y los demás también serán golpeados. Aquí están alineados horizontalmente. Puedes apuntar a cualquiera de ellos. El último patrón es el que te coloca en el centro de la zona de ataque. No podrás usar este ataque si los enemigos están fuera de la zona. Pero ya sí, sí. Pero tu ataque alcanzará a todos los enemigos de la zona. Está bueno eso, bacán, no lo sabía. Eso es todo, ¿te sientes más seguro? Bueno. ¿Quieres mi consejo? Sí. Tienes potencial, aprenderás muchas técnicas en la aventura. Las técnicas son ataques mágicos, los que intervienen las armas, los adquirirás con la experiencia. ¿Vale? Ha encontrado 100 gramos. ¿Quieres saber sobre los estados de lucha? Sí. Estos son los posibles estados. A ver. Puta. Veneno, baja lentamente el HP, tus ataques son débiles. Ah, son débiles también. Lento, aumenta el tiempo entre ataques. Ah, ya, eso es lo que me puse a poner la buena. Sueño, baja la guardia, un buen tiro te despertará de nuevo. Caos, no distingue amigos de enemigos, cuidado con los compañeros. Chucha. Ese está acuático. Ciego, no te deja ver bien, fallarás algunos ataques. Bloqueo, no puede ser técnicas ni ítems. Paro, te inmoviliza y no atacas. Ya, bueno. En estos casos tu defensa baja y te harás más daño. Usa sanar o espera a que se acabe la pelea para recuperar tu estado automáticamente. ¿Te gustaría ver más? Cuando tu HP llega a cero te desmayarás. Usa revivir para ponerte en pie, pero si todos caen se acabó todo. O sea que ten cuidado. Ah, ya. ¿Y este? Pulsa L y R a la vez para escapar de la batalla. Escapa a tiempo pero necesitas luchar para hacerte fuerte. Ahora sobre el menú de equipo los números al lado del arma y del escudo indican el poder de ataque y defensa. Cuanto más grande sea, mayor poder. Def MA indica tu habilidad para bloquear los ataques mágicos. Si es 10, el daño para el ataque mágico se recuperará en un 10%. Las estrellas indican que se ha llegado al máximo poder posible. Vaya, tienes mucho nervio, toma esto con ayuda. Un regalo de 300, buena, culiao. Vale, se pasaron, gracias. Y me voy de aquí. Está bueno el lado, me sirve, like. A ver, ¿y si voy al otro continente? Está aquí ya. Son 10 a por embarca, sí, vamos. Nunca he venido para allá, bueno. O sea, nunca he ido para allá.
Me había quisido. Nunca he venido para acá. Nunca he venido para acá, weón. Voy en barco siempre que puedo. Los cruceros son geniales. Este lugar es nuevo para mí, weón. ¿Qué dice esto? Vivienda. El abuelito y la abuelita fueron al mero aniversario de Truce. Estamos vigilando todo esto. Yo también quiero ir a la feria. Va bien, pues. ¿Qué les robo? Casa del alcalde. ¿Va otro alcalde? Todos dicen que papá es avaricioso. Mienten, ¿no? Un refugio. Buena. Se lleva con una fuerza misteriosa. ¿Y este? Nos estamos distanciando de nuestro hijo. Qué pena. Chuta. La persona a la que más odio es mi padre. Oh, qué bueno. Mi padre quiere más al dinero que a mí. Oh, conchillón. Alcalde, el pueblo entero es mío y soy tan rico que no sé qué hacer con el dinero. Te doy 10 Gs y invitas a una gallina. Bueno. Aquí tiene. Ja. A ver, ¿me voy a dar más? Ahora me da más. Bueno. Era todo. No puedo aprovechar el bug. Bar caracol. ¿Y este? Algunos monstruos coexisten con los humanos. Sí, ya veo. Tengo el mejor jamón del pueblo, pero lo voy a guardar. Te daría uno, por Dios. Andate a la chucha. Hace 400 años una mujer llamada Fiona murió intentando salvar al bosque que una vez hubo en el norte. ¿Y eso? Todo el mundo está en la feria, locos. ¿Y este? Soy el pianista, toca una triste, toca algo cañero. Está bueno. Posada Borre, tienda. Oh, a ver qué venden en la tienda aquí. Hoja cero. Ah, venden lo mismo que en el otro lado. Igual ya he ido, creo que no. Casa de... Sí, sí, fue. Ya. ¿Qué es este lugar? No hay nada para allá. Nunca había venido para acá, weón. No sé si en la versión de DS se podía, culo. Y si se podía, nunca vine. Ah, mira. Voy a hacer eso. Mira la guaroga. Me dio una vuelta entonces para. Ya, voy a. Ah, la casa de la vulva. Voy a ir a la casa de la vulva. ¿Qué pasa, loca? Robots humanoides con dos piernas y que andan. Son casi imposibles de crear. Ah, brope, date prisa y acompaña a la princesa al castillo. Ah, ya. ¿Y qué va? Nadie. El papá se llamaba Tabán. Aquí está la mamá. Bulba y Tabán solo se preocupan de sus inventos. Ah, chucha. Esto es lo que ganamos hoy. Eres muy atento. Ah, se lo lleva ella. ¿Será la mamá o la esposa? Bulba y Tabán solo se preocupan. Ya. Se preocupa de los inventos por la plata, como empieza a culiar. Tú eres el amigo de Bulba, ¿no? Sí, este es papá, po. Ya, vamos. Ya, vamos a... Ah, no, voy a la posada. Espérate. ¿Cómo estoy? Ah, estoy al máximo. Ya, vamos entonces, ¿no? Ya, vamos. Bosque guardia. Es un culo feo, oye. La wea fea. A ver. Desecho. 67. Cagó. Listo. Y este, 70. Ultra cagó.
fuiste. Bueno, 9 puntos de experiencia, 3 de técnica y 48. Y un mini técnico, qué rica. ¿Y este? Ah, son puros bichos, parece. Caos aéreo y... no sé qué weá. Y escarabajo. Ah. Ah, de la suya, escarabajo. El caos aéreo, 37. Ya. Yeah. Ya no me hice nada, culeo, mano. Buena, culeo. Más de esto. Véngase para acá. Uno menos y otro menos. Hace el menos daño si la loquita está. Hacía menos daño en la vulva. Buena. Vamos al castillo guardia, voy a guardar primero. Princesa Nadia. Un canciller. ¿Está bien? ¿Dónde ha estado? Oímos que había sido raptada y enviamos soldados en su búsqueda. ¿Ya? ¿Cómo esa weá? Canalla, ha sido tú el que ha raptado. Ah, ¿cómo eso? No, bro, uy, sí, weá. Admítelo, le has engañado para intentar llegar al trono, terrorista. ¿Qué dos? Uy, la mea volada, ¿cómo esa weá? Dijo, cuidado. Parad esta farsa de inmediato. Ja, buena, weá. ¿Qué hacéis? La princesa ha dicho... nadie ha dicho que... idiota, detenerle. Chá, pero háganle caso al... oh, me noquearon. ¿A un juicio? ¿O no? ¿A una iglesia? Sí, esto es un juicio. ¿Qué weá me van a poner un juicio, los culiados? Esta parte del juego siempre me da rabia cuando lo juego. Soy el canciller. El fiscal. Ay, el fiscal máxima. Soy Pierre, abogado. Miembros de la corte. Aquí está el acusado, Brope. Acusado de abducir con un aparato a la princesa. ¿Cómo que con un aparato, creo? Con el portal. ¿Qué haremos con él? ¿A la hoguera, quizás? ¿Colgarle en la plaza durante años? ¿O lo pasamos por la guillotina? Uy, viejo culiao. ¿Qué fue esto? A la cárcel nomás, el toque. ¡Ah! ¿Cómo eso, compañero? Ustedes decidirán su destino ahora que empiece el juicio. Oye, viejo culiao. Si tengo la posibilidad de matar a un civil en este mundo, va a ser a ese viejo. Brope está obligado a decir toda la verdad. Sí, obvio. Brope está acusado de abducción premeditada de la realeza. La pregunta es, ¿raptó él a la princesa? La respuesta, no. De hecho, no hubo ninguna abducción. Los dos se encontraron por accidente. De hecho, la princesa pidió a Brope que le acompañase. Es verdad. ¿Es eso verdad? ¿Quién fue en realidad el que empezó todo esto? Ella, pues, culeón. ¿Estás seguro? Tenemos testigos de que fuiste tú quien se abalanzó sobre la princesa. Mentiras. Ay, se me tiró ella, pues, culeón, aquí. Entonces la princesa le siguió inconscientemente hacia el stand de vulva. Si no fue un rapto criminal, no sé qué es. Entonces, oye, este viejo culeón, aquí, weón. Y sé de hechos que ponen al defendido en entredicho. Protesto. No tiene relevancia en este caso. ¿Lo corrobora, canciller? El personaje de Brope está en el centro de esto. No tenemos nada que ocultar. Tenemos una testigo, una niña que desvelará la bondad del personaje del defendido. Ese buen chico encontró a mi gatito. Ah, la del gato. Buena, bueno. Gracias por ser tan bueno. De nada. ¿Qué me dicen ahora? ¿No se merece una medalla? Parece que está comprado. Al juez. Capaco. ¿Ha robado alguna vez? Sí, le robé la comida a ese culiao. ¿Lo ven? No tiene moral, debería hacerse público, necesita ayuda. Tampoco le voy a mentir descaradamente, pues, culiao, si tengo que decir la verdad y la verdad y la verdad.
Puta la weá, no debía haberle comido la comida, se culió. El de él se comió todo. Pero si después tenía, viejo culió, después tenía. Ah. Que sepa todo el mundo que robó a este pobre hombre. Bueno, yo también tenía hambre, ¿para qué dejar la weá ahí al aire? El asunto aquí es el motivo. ¿Hubo algún móvil para que este buen ciudadano raptara a la princesa? No. Sí, po. ¿Qué weá habría? ¿Un rescate tal vez? Bro, pero te tentó su fortuna, ¿verdad? No. Seguro de verdad no te tentó en absoluto. ¿Sí, po? ¿Cómo das esa weá? Sí, po. ¿Cómo dejáis la weá al aire? Está ahí en una feria llena de gente, viejo culiado tonto. Eso es todo, no tengo más preguntas. Es evidente que mi cliente es un noble y gentil joven. La defensa defiende su honor. Miembros del jurado, si es culpable, sitúense a la izquierda, si no, a la derecha. Si es culpable, a la izquierda, ¿no? Buena, un inocente. Chúbalo. Dos inocentes, buena. Apuesto que este culiado va culpable, el coche de tu madre. Buena, tres inocentes, mira. Si yo, si yo soy inocente, pan, qué buena. Buena. En Plaza de Armas lo habían cogoteado por... Sí, bueno. En Plaza de Armas lo mataban al viejo culio. Le sacaban, le robaban la jubilación. Oh, otro culpable. Culpable, otro. Oh, no, wey, que me la remontan. No, wey, po. Viene otro más. ¡Oh! ¡Gané 4 a 3! ¡Qué riga! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Ya tenemos veredicto! El veredicto es inocente. Pero aún así, el hecho de que te fuiste con ella sin avisar 3 días de cárcel solitaria. ¡Ándate a la chucha, juez culiao! Ni dan GG, culiao. ¿Cómo esa weá? No, si la weá era mandarme en cana. Porque sí, no. Así funciona la justicia en este país. ¡Alto todo el mundo! ¡Princesa! Ah, buena, llegó esta buena. Que me defiendan, ¿no? El rey. Ah, mira. Ya basta, querida. No, pero padre, lo único que te he pedido es que te portaras como una princesa. La realeza también debe acatar reglas. Deja ser canciller y olvida lo ocurrido. Nos vamos. Oh, la mea mala. Yo qué wey, hasta salvé al ancestro, loco. Mira pa' dónde chucha me mandaron, po. Hijo buleado, capaz que también sea un... Capaz que también sea una weá. Uno de estos. Un monstruo, weón. Este terrorista ha intentado derrocar al rey. ¿Qué mierda está hablando, hermano? Ha sido encontrado culpable y debemos encargarnos de que se cumpla la sentencia. Sí, culiao, en el momento que tenga la oportunidad de matarlo, lo mato. Así que este es el monstruo que raptó a la princesa. La ejecución será dentro de 3 días. No le quitéis el ojo de encima. ¿Ejecución? No recuerdo haber. ¡Oye, sí! ¿Cómo que ejecución? ¿Está llamando mentiroso? ¡Sí, weón! El papel de la sentencia se habrá traspapelado con el jaleo. ¿Me entendió, señor? ¡Oye, qué! ¿Qué weón ese viejo? ¿De dónde me sacó tanta maña? ¿De dónde me sacó tanta maña este viejo, Julio? Ya, compañero. La mea maluli. Ahora falta el sapo. Sí, el sapo por allá, no sé. Pero el sapo estaba, era del pasado, pues, culio. No creo. Era hace 400 años. Ojalá que no esté muerto. Tu simpatizante han traído esta bolsa para ti. ¿Qué tiene? Sí, un éter. Ah, bueno. 2 días quedan para la ejecución. Ya, yo no pienso esperar todo eso, culio. Ya. Borrar juego, sí, el juicio. Ya. Lo voy a ir dejando por acá ya, ¿eh? Lo voy a dejar por acá. Porque ya es hora de ir apagando stream. Pero yo ahora almuerzo. Y a la vuelta. Qué rica que es esa transición. Voy a. Eso. Voy a dejar el stream por aquí. Guardé toda la weá. Y voy a. Ir a almorzar.
Voy a, o sea, voy a cenar. Almuerzo ahora. No, me equivoqué, weón. Nada que ver. No, sí almorcé. Voy a ni cenar, culio. Voy a tomar once y cena a la vez, porque igual es tarde. Así que voy a tomar oncena. Y a la vuelta voy a jugar al Metroid Zero Mission. Voy a prender stream de nuevo para jugar al Metroid Zero Mission. Así que eso se pasó de pana. Avancé harto en la historia, pero todavía no llego a la parte en que yo nunca más pasé, así que me queda un poquito. Así que eso, pues, un gusto. Se pasó Larry Loni y Marquitos, ahora es VIP. Y también es un sapo medieval. Así que eso. Sí, pues nos vemos. Nos vemos a la vuelta, así que volví al stream. Y si no, no, pues. Voy a jugar a la vuelta, lo que dije, el Metroid Zero Mission. Así que eso, amigazos, un gusto y hasta la próxima.